tal alumnos cómo están buenas noches vamos a iniciar con la clase de hoy buenas noches sí. profesora qué tal buenas noches. buenas noches bueno entonces vamos a iniciar para ya no perder más tiempo porque necesitamos ver todas las exposiciones de las de hoy día no a ver un momento mm. Ve mm -hmm. estamos 10 Listo, vamos a compartir. Está? ¿No? Buenas noches, ¿cómo están? Ya ahora ¿Cómo están, chicos? Buenas noches con todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar sobre la cadena de suministros, pero vamos a iniciar con las exposiciones. Ya sabemos las reglas. Por favor, por si acaso, vamos a repetirlas. Asegurar eh, de colocar sus nombres y apellidos para poder identificarlos. Cuando expongan, la persona que está exponiendo va a activar su... va a activar su... Su audio, los demás este lo tenemos inactivo. Si tienen alguna duda pueden plantear la consulta por el chat, ¿ok? Levantando la mano y luego de eso les doy acceso a que puedan hablar o pueden escribir en el chat. Entonces vamos a la exposición de la tarea sincrónica. Vamos a empezar. A ver, ¿quién quiere ser el primero, la primera en exponer? Levante la mano. Como dije, solo un pantallazo y responder a esas tres preguntas. Les voy a dar acceso para que puedan... Supongo que casi se puede dar. Un momento. Para que ustedes puedan compartir. A ver múltiple, ya. Sol. Sí, ya, ¿me, ¿me copió? Sí, puedes compartir tu, ah, tu trabajo. Sol Guzmán, ¿no? Sí. ¿Y se puede visualizar mi? ¿Se puede visualizar? Sí, pero tú nos vas a explicar hoy día, así que no hay problema. Estoy leyendo acá qué has hecho, ¿no? Lo hubieras puesto al de horizontal sería mejor, ¿no? Del 10, Hoy día estamos 10, 2023. Ya. Mm, yeah. Así es, muy bien. Uh -huh. yeah. Mi nombre es Solmayra del Pilar. Buenas noches con todos mis compañeros. Eh, actualmente estoy estudiando la carrera de administración. A continuación voy a responder a las preguntas de acuerdo al video que mostró la, miss, la maestra en la clase pasada. Eh, uh -huh. ¿Qué es la logística en el Perú? Es la capacidad de mover a tiempo y al lugar correcto bienes, el cual implica almacenamiento, control ajuntando todo el flujo de materiales, o sea, el todo ese proceso, ¿no? de, de transporte, de almacén, todo implica lo que es en la logística, ¿no? ¿Cuál es la importancia de la logística en el Perú? En el modelo de desarrollo para un país hay tres tipos fundamentales, los cuales son el material, el flujo de información que pueden ser las redes sociales, el flujo de capital con que se mueven las empresas. En sí, los tres, si se optimizan si se optimizan, el potencial y la capacidad de un país se realizaría. O sea, surgiría el país y si los tres se optimizaran ¿Por qué es importante la logística en los proyectos en el Perú? Porque los procesos cada vez crecen cada año. Y si va en un ritmo muy alto... La demanda de población y el transporte e infraestructura es constante y la falta de logística impide el crecimiento de manera acelerada para su ejecución. O sea, la importancia de la que hay una logística en el Perú de manera acelerada para su ejecución haría que el Perú crezca en todos los ámbitos. Gracias, Miss. Ok. Tú eres Sol Mayra, ¿no? Del Pilar. Sí, Miss. Ya. Gracias, Mayra. Eh, siguiente es Daniel Barrios. Puedes proyectar tú. Tu... Luego está Alejandro. Daniel Barrios. Luego Talía. Talía lavado. Daniel. Buenas noches, Demi. ¿Cómo estás? ¿Nos podrías responder, por favor, las tres preguntas con tu pantallazo? Sí, sí, sí. Ok. El, el internet está un poco lento por acá, por eso que se pone así de fácil. ¿Ya? ¿Estás proyectando entonces? Sí. Ya. A ya, entonces vamos este mientras vas proyectando, Daniel, vamos explicando la primera pregunta. A ver, vamos a esperar un poquito a Daniel. Ya. A ver, vamos con Alejandro González, que levantó su mano. Alejandro, con Talía. Ahí está. A ver, un momento, un momento, a ver. Ya está proyectando. Solo dije en un solo pantallazo, pero han puesto, han puesto uno, dos, tres. Ah, ha puesto uno por cada pregunta. Ya. Proyecte el pantallazo para eh, la primera pregunta. Ya. Ahí, explícanos la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿qué es la logística en el Perú? Ya. Eh, en resumen, la logística sirve para la planificación, gestión, control y almacenamiento de bienes, así como los servicios necesarios. Y el grupo de información generada, que va desde la llegada del barco hasta el puerto, eh, hasta el producto de punto de, de venta. Como se dijo usted en las explicaciones anteriores, que toda empresa tiene esta área de logística, que es la, una de las áreas importantes de todo, toda empresa para que se mueva y gestione todo lo, lo que son los recursos. En la segunda pregunta, ¿cuál es la importancia de la logística? el sector de la logística es un mercado que crece progresivamente en el Perú y de el que cada vez más se reconoce su importancia porque se ofrece una oferta de servicios que garantizan el desarrollo eficiente de los negocios en uh -huh. la tercera el qué es importante la logística en los proyectos en el Perú es para aumentar la cartera de clientes y los espacios de almacenamiento, generar sinergias y economías de escala, rentabilizar las operaciones para seguir liderando los principales proyectos y acompañar el crecimiento del mercado peruano. Estas son las que tenía Según el video, tendríamos que respondernos, Daniel. Ah. ya, listo. Gracias, Gracias Daniel. Es. Ya. deja de compartir por favor para que es otro compañero o compañera Alejandro si es que estuviera en este momento o si no Talía Bien, bien Daniel, gracias. Talía Escríbenos porque no se te entiende nada, Thalía. A ver, en estos momentos está proyectando Thalía. Alejandro, un favor, espera un poquito que termine Thalía. Okay. Levanten la mano, dije. Los que yo estoy apuntando a aquellos que levanten la mano y según cómo van levantando la mano van exponiendo. Ya. Levanten su mano, por favor. Según ese orden de, yo le voy, voy apuntando. Ahorita está, ya, ya dio sol, Daniel. En este momento se va a conectar Talía. Estamos esperando tal día. Alejandro. Uh -huh. Está bien, Talía, explícanos. Yo estoy viendo ya ahí que has hecho tu tarea. Lo que quiero es que me expliques cada pregunta. La idea es explicar y no leer necesariamente. Sí, pues, te este, no voy a poder explicar sobre la logística ¿Qué es que la logística en el la logística de Ya. Yeah. Y es simplificar la capacidad de poder este, mover a tiempo y, y jugar uh -huh. correcto el bien el o el producto para que esté en buen estado uh -huh. y no se pueda deteriorar en el camino o en el envío. Ya. Yeah. Según el video, el, ¿eh? he dejado un video y les he puesto en el, en el grupo para que puedan leer y según eso responder las preguntas. Sí, ya. No, según, el, según el video. ¿Cuál es la importancia ya. de la logística en Perú? ¿Ya? Es optimizar la velocidad y el flujo de capital y también ¿Ya? es este, potenciar... Desarrollo, ¿no? Como por ejemplo el flujo de material, el flujo de información y el flujo de capital. Muy bien. ¿Por qué es importante la logística en los proyectos en todo el Perú? Es importante porque toma parte de alinear la infraestructura vial, las telecomunicaciones, ya que. Ya que el crecimiento a cada año es más. Gracias, Miss. Ok, bien, Talía. Gracias también. El siguiente, baje la manito los que ya están. Alejandro. Alejandro, ¿cómo estás? Muéstranos tu pantallazo. Puedes. Uh -huh. Ya, está bien. Ya. Eh, ya. No se escucha bien. Profesora, ¿me escucha? Ahora sí. Ahora ya. sí. Eh... Voy a responder a las preguntas de, de la... Ya. Yeah. ¿Qué es la logística en el Perú? Eh, la logística en el Perú es la capacidad de mover, trasladar y transportar bienes a un lugar correcto y en un tiempo determinado. Y... y en eso va el almacenamiento, el control y la de todo lo que va a trasladar y de todos los bienes. Eh, yeah. el... ¿Cuál es la importancia de la logística en Perú? La importancia de la logística es optimizar tanto los materiales, optimizar la, el flujo de información, el flujo yeah. de El flujo de materiales está relacionado, ¿no? La las carreteras, los puertos marítimos. Y en uh -huh. el flujo de información está la, la telecomunicación, ¿no? de fibra óptica, de banda ancha, operador yeah. móvil. Y en el flujo de capitales están los mercados de eh, eh, mercado de capitales, no eh, ya yeah. podemos encontrar las empresas privadas, empresas públicas, del gobierno, inversiones extranjeras. Etc. Y por qué es importante la logística en los proyectos de todo el Perú? Eh, es importante porque mejora la calidad de vida, hay mayor creación de puestos de empleo y. Hay más crecimiento y desarrollo para la empresa y para el país. Eh, muchas gracias maestra. Gracias Alejandro, muy bien. Deja de proyectar, por favor, para los otros compañeros que puedan también exponer su, su trabajo. Gracias. Eh, eh. Listo. A ver, Alejandro, ya está, baja tu manito. Está Sol, ya tiene su nota. Daniel también, Alejandro. También tiene. Talía también. Los demás. Yasmín, Elizabeth, Lady. Saúl Mori. Voy llamando entonces, poniendo nota. Eh, profesora, ya este, levanta mi manito. Sí, ¿Quién eres? Saúl Mori, profesora. Ya, Saúl, entonces. ¿Ah? Saúl, es que tienen que tenerlo levantado para yo ver quiénes faltan. Saúl Mori. ¿Quién más va a seguir? Lady, muy bien, ¿quién más? Lady Vargas. Después de Saúl Mori. Comparte, por favor, Saúl. Falta Elizabeth, Yasmín. Faltaría. Ya. Saúl, comparte, por favor, tu tu, tu pantallazo. ¿Saúl? ¿Estás? ¿Saúl? Sí, sí profesor, estoy, estoy intentando compartir, Ah, ok, ok. A ver, esperemos un ratito a Saúl que comparta. Si no, pásame por el chat tu, tu diapositiva y yo lo proyecto. No hay problema. A ver, por el chat le paso, profesora. Ya, pásame, por favor. Si no puedes, por aquí, por este chat, pásame por el WhatsApp. Pásame por el WhatsApp y yo lo voy a compartir. A ver, chicos. mientras me compartas saúl por el whatsapp este a ver lady lady comparte tu tu pantallazo sí, buenas noches buenas noches ¿Ahí lo puede visualizar? Sí, todavía no, está compartiendo. Está justamente en este momento, seguro va a aparecer. Todavía no aparece. A ver, ya. me confirmo. Sí, ahora sí. Listo. Eh, okay. Buenas noches, buenas noches compañeros. ¿Qué tal? Después, eh, la logística sobre las preguntas que dejó. Eh, la primera pregunta es ¿qué es la logística? Ya. Yeah. Eh, de poder mover a tiempo y en el lugar correcto bienes, ¿no? Que eh, implica almacenamiento, control, eh, flujo de materiales, como los servicios necesarios. Eh, que va desde la llegada del de barco al punto hasta el producto en el, en el de venta. Eh, la yeah. segunda es ¿cuál es la importancia de, de la logística en el Perú? Uh -huh. La importancia ofrece una oferta de servicios que garantizan el desarrollo eficiente de los negocios. Este tipo de servicio incluye la planificación, ejecución y actividades que intervienen en la obtención, traslado y mantenimiento de materiales. Y la tercera pregunta es, ¿por qué es importante la logística en los proyectos en el Perú? Es porque ofrece una oferta de servicios que garantiza el desarrollo eficiente de los negocios. Muchas gracias. ¿Qué quiere, qué quiere decir esto? ¿Por qué ofrece una oferta de servicio que garantice el desarrollo eficiente de los negocios? Eh, porque nos ayuda eh, a, como empresa a eh, ofrecer al cliente en los servicios, eh, por ejemplo, el tema de, eh, ¿cómo se llama?, ayudarle a eh, entenderle, por ejemplo, todo el tema de calidad, el tema de almacenamiento, el tema de, por ejemplo, ahorrarnos eh, los almacenes, por ejemplo, esos, esos tipos de empresas que que como usted mismo explicó en la clase, que son como, por ejemplo, Amazon, ¿no? Donde muchas veces ahorra, hemos ahorrado de almacenamiento y nos ayuda también a optimizar, pero también podemos este, ofrecer diferentes recursos para ayudar a que el cliente se sienta satisfecho con nuestro servicio. Muy bien, gracias. Listo, lady Saúl me dice que ya ha compartido aquí. Listo, acá entonces vamos a proyectarlo de Saúl. Vamos a grabar acá, descarga y, y proyectamos. Un gatito, por favor, voy a descargar el documento. Ya está. Pero es diferente. Por favor, sus audífonos. Ya está. Ya está, eh, Saúl. Ya, buenas noches, profesora. ¿Qué tal? Buenas noches. Te escuchamos. Ya, ya. ¿Qué es la logística en el Perú? Dice, ¿no? La pregunta. Eh, la logística, muy bien sabemos que es el flujo, el, el traslado de materiales, eh, información y, y el flujo, ¿no? De, de capital. De, uh -huh de las empresas para, para mover determinados productos y así llegar a su destino final en óptimas condiciones óptimas condiciones y y satisfacernos las necesidades de, de los clientes profesora ahora la otra pregunta eh, cuál es la importancia de la logística en el Perú eh, la importancia eh, básicamente es en, en, en este, ¿cómo se llama este? Ofrecer, ¿cómo se llama un, este? un servicio adecuado a, a, los, a los usuarios ¿no? que, lo, que lo consumen. Eh, que los productos lleguen lleven a su destino en condiciones, como le decía este adecuadas en ya. su tiempo debido y en el momento correcto, ¿no? Ya, muy bien. Y ahora la, la tercera pregunta es, este, ¿por qué es importante la logística en el Perú? Uh -huh. En el proyecto del país, ¿no? Es importante, ya. profesora, eh, porque como sabemos que la logística, eh, ¿cómo se llama este eh, ayude en el desarrollo de todo el país no este, digamos la infraestructura eh, los lazos entre empresas eh, para que puedan trasladar los materiales no o sea la logística en este caso sea por tierra por, por agua o, o por vuelo pues no vía vía aérea claro enfoca uh -huh. más al des el desarrollo del Perú claro el, el desarrollo de los negocios. la claro. infraestructura exacto. es necesario la infraestructura claro pues. exacto eso entonces a eso esa es la importancia de la logística estamos hablando del desarrollo global ¿ok? la infraestructura es necesario para que se trasladen los carros si no hay carretera no se puede trasladar nada ¿no? si no exacto. hay aeropuertos tampoco se puede trasladar nada entonces claro. para el desarrollo del país y que los negocios Puedan desarrollar si es necesario infraestructura. Eso no me admite. Vincular, ¿no? pues, claro. Vincular, claro. ¿Okay? Cualquier proyecto necesita trasladar los bienes de un lugar a otro, ¿no? O información. Si no hay una, una infraestructura buena, por ejemplo, que existe en un, en un pueblo, en una ciudad, internet, no se va a poder llegar, digamos, a más personas para la promoción. ¿no? A través de sus páginas web. No hay internet, ¿cómo va a llegar información? ¿no? Sí. Quiero trasladar la leche, no hay carretera. Quiero trasladar de, de otro país que es, es de Europa, cualquier de los países de Europa, a, a América algún otro producto. Si no hay un barco que lo traslade, no se va a poder trasladar. Entonces, eso es importante. Para cualquier proyecto, ya sea privado o público en el país, hace es falta. La infraestructura que garantice un adecuado desarrollo de nuestros negocios. ¿Ok? Listo, Saúl Mori. Gracias. Gracias, profesora. Ya. Deja de compartir, por favor, para tus demás compañeros quienes faltan. Saúl, no, Sol Mayra ya está. Daniel también, Daniel Barrios, Alejandro González, Talía Lavado, Saúl Mori, Lady, Lady Vargas. Falta Elizabeth Rosaura. Saúl Mori, sí, ya, ya diste Saúl, muchas gracias. Más bien, deja de compartir. Ah, voy a dejar yo de compartir, ¿no? Porque yo, yo lo proyecté. Ya. Sí, exacto. Okay. Sí, <laughs> ok, listo, chicos. ¿Quiénes más faltarían, por favor? Si van a exponer, alcen la manito. Faltaría. Bueno, ustedes ya saben quiénes falta. Entonces, este, no sé quién más va a exponer, lo estamos esperando. Ya, Elizabeth, comparte, por favor, tu. Si es este, si has hecho un papel. No importa dónde me han hecho, pero que hayan hecho la tarea y lo explique. ¿okay? A mí lo importante, lo importante es eso. Puedes compartir, por favor, tu. Tu diapositiva, tu trabajo. ¿Cómo está? Quisiera saber si se está compartiendo. Lo que pasa es que está en mi celular, pero como una foto. ¿Estará compartiendo mi pantalla? Todavía no. Si, ah, si deseas, puedes pasarlo por el chat de aquí donde dice chat. Ahí hay para compartir, así como hizo Salud Mori. Yo lo comparto, no hay problema. Si es una foto, va a compartir más rápido. Ya. ¿Estará ah, bien ahí, mis? Sí, está bien. Ya lo compartiste, está bien. Listo. Este. Explícanos, por favor. ¿Tú eres Elizabeth? Rosaura se barrientos mis. Ya. Listo. Buenas noches con todos, compañeros. perdonen la presentación. Lo que pasa es que no tengo a la mano una computadora, pero lo he hecho en una televisión con un teclado inalámbrico. Perdone. Empecemos. Es de la logística en el Perú. Como bien sabemos, hoy en día, pues, la, la logística, pues, ha cambiado eh, de manera fluctuante, este, pues la logística implica pues tanto calidad, servicio, bienes y atención. En este caso, ¿qué es la logística en el Perú? Es todo proceso importante desde cómo se adquiere hasta cómo, cómo llega al consumidor final. En este caso, según el video, pues eh, el entrevistado decía, ¿no? Aquel que... que eh, adquiere un producto, pues este producto tiene que ser eh, controlado, codificado, este, que tenga un buen transporte, que pueda llegar bien a un consumidor final. Entonces, ¿qué es la logística? Es el modo como se transporta un producto y llega a un consumidor final. La otra pregunta, ¿cuál es la importancia de la logística en el Perú? Definitivamente, la importancia es el crecimiento y el desarrollo de las industrias peruanas, pero esto va de la mano con lo que eh, mayormente pues nosotros necesitamos, ¿no? La importancia en este caso mm, eh, sería de que el producto pues eh, también pueda ser adquirido según la demanda. Cada producto pues tiene una demanda de un determinado producto, ¿no? Entonces que esto pueda llegar a, a un determinado país con las condiciones especiales como infraestructura vial, infraestructura de de telecomunicaciones, pues aporta mucho en, en que este producto pueda tener un buen llega un buen destino, por decirlo así. Este, ¿por qué es importante la logística en los proyectos en todo el Perú? Porque definitivamente las relaciones comerciales entre los diferentes países, tanto del que el, el que lo adquiere como el que lo consume, pues eh, va a sentirse satisfecho de un producto que llega a él. ¿no? que llega a él y básicamente va a permitir los desarrollos de muchas empresas, no porque no solo gana la empresa que vende, sino el que también lo adquiere y el que lo vende. Eso permite el desarrollo de muchas empresas en el Perú. Y, y entiendo por esto, pues, que el fin, el fin de todo este tipo de logística es que, pues, nuestros clientes estén satisfechos con, como consumidores finales y que día a día, pues, eh, eh, las empresas puedan crecer. En relaciones este, comerciales. Uh -huh. Eso sería más Ok, gracias, Elizabeth. A usted, mis gracias. Baja la manito, Elizabeth, por favor. A ver, quién más faltaría. Elizabeth. Yasmín Espinosa Vilches. Los demás todos ya han expuesto. Yasmín. Espinosa. Bueno. Listo. Entonces vamos a, eh, vamos a hacer un resumen, ¿no? ¿Por qué les he dejado eh, que ustedes respondan a estas tres preguntas que son esenciales y que va con la coyuntura actual, ¿no? Eh, Ustedes se dan cuenta que en estos momentos todo se ha paralizado, ¿no? La logística que abastece Lima, digamos, con carreteras, con alimentos, eh, en el sur, más que nada, también, por lo menos Lima se sigue abasteciendo de, este, de productos del centro del Perú. Pero en el sur está paralizado todo a pesar que nuestra infraestructura no era buena no, no teníamos buenas carreteras eh, deberíamos tener carreteras de tres o seis siete carriles como hay en otros países no nuestra infraestructura es muy este muy precaria entonces eh, era necesario, que hagamos un análisis también, ¿no? En base a este video, nos damos cuenta la importancia que tiene la logística para nuestro país, para el desarrollo de las empresas y para el desarrollo en sí de toda nuestra economía peruana. Ya, ok. Nuestra compañera Yasmín dice: mil disculpas, mi batería está baja y mi celular es un poco loco. Este, ¿Vas a compartir entonces tu, tu trabajo, Yasmín? Sí, Miss, ahorita lo voy a compartir pantalla. Ok, mientras está compartiendo pantalla, Yasmín, entonces, este, estamos hablando de esto, ¿no? De que cómo es, eh, cómo se paraliza todo con problemas sociales que tenemos, ¿no? Sociales y económicos. Aún así, estemos de acuerdo, no estemos de acuerdo con las protestas que todo tiene su razón de ser. Las empresas se quejan porque están perdiendo mucho dinero en turismo, sobre todo, pero también la gente se queja abandonada, ¿no? También hace mucho tiempo están aprovechando de salir porque después de la pandemia mucha gente ha quedado muy mal. ¿no? Eh, todos tienen su razón de ser. Es como, es como que el gobierno debería solucionar ¿no? ya los problemas y no dejarlo así. Debería haber alguna solución para ello, ¿no? En una apertura de, de diálogo, ¿no? Siempre va a haber problemas sociales, siempre lo ha habido. La idea es cómo manejar, ¿no? Y en base a eso hay que hacer una planificación, como en la logística también deberíamos hacer una planificación definitivamente, una planificación estratégica. Si bien hemos dicho en, las, en la primera pregunta y en la segunda, este, cómo debería llegar los, los, los productos y servicios deberían llegar de forma adecuada de una manera óptima, ¿no? así como lo he, lo he pedido el cliente debería llegar el producto o servicio a, a, digamos al cliente final, así como lo ha pedido en la foto, lo ha pedido en la página web, así de esa manera, el color, el tamaño, la forma, no, esa es la idea. Entonces, la logística peruana es lo mismo, los servicios que requieren, que se requieren en el Perú, tanto de salud, de, de agua, de desagüe, de luz. Debería ser todo igual, ¿no? no debería haber una brecha, una distancia entre los que sí tenemos y los que no tienen, ¿no? ¿Por qué tiene que haber una distancia uh, tan grande, una brecha tan grande? Debería haber eso, deberíamos reducirlo, a algo más pequeño, ¿no? Yasmín, te escuchamos. Estamos esperando tu, que compartas tu, tu foto. Si no la puedes compartir, compártelo por el chat. No hay problema. Así como hizo Saúl Mori. Entonces, eh, la idea es esa, ¿no? De que, así por como, el grupo, entonces mando la, la foto. Por aquí por el chat puedes hacerlo, no hay problema. Aquí por el chat hay opción para que tú envíes cualquier documento. Entonces, mmm, la idea es esa. Nosotros. Somos todos peruanos, así vivimos en Tacna, en Piura, en Tumbes, en el, en el este oeste, igual pagan sus impuestos. ¿Por qué ellos tendrían que, digamos, no tener un servicio, ¿no? los servicios que nosotros tenemos? ¿Por qué tiene que ser centralizado todo? ¿no? Entonces, esa es la idea. Así como el Perú es un ente proveedor de servicios públicos, eh, ahorita... La logística está paralizada en el sur. Entonces, así se paralizan también las empresas, si no hay una buena planificación. ¿no? De los clientes, en este caso seríamos todos los peruanos, y probablemente los más afectados han sido los, la gente del sur, el norte. Nosotros no lo vemos, no lo vemos todos los días por la rutina que nosotros tenemos. Quizás hemos escuchado de algún pariente, de alguna persona. ¿no? Ya está. Ya me está compartiendo acá eh, Yasmín. Listo. Vamos a compartir, ya, ya Yasmín, puedes exponer. Yasmín, yo abrí el, el, no sé si ustedes, compañ, este, los demás, sus compañeros pueden ver lo que estoy mostrando, ¿Se puede ver o no? Chicos, respondan, por favor. Aún no se proyectan. Ah, eso quería saber. Un ratito. Y se ve. Eso lo quiero saber. Si se ve o no se ve, porque al final, y al cabo, si no se ve, la idea es que se proyecte. Un momentito. Por favor, sus micrófonos de Yasmin, sí, por favor, actívalo. Listo. Ya, Yasmín Bueno. Muy buenas noches queridos compañeros, disculpen por los inconvenientes mis, muy buenas noches. Eh, el día de hoy me tocó exponer la importancia de la logística en el Perú. Y bueno, básicamente la logística en el, la logística en el Perú se encarga de gestionar, planificar, lo, el proceso para una, entrega efect, para una entrega efectiva del producto eh, que pasa por control de calidad, y luego a la carga, luego va al transporte, luego a los proveedores y de los proveedores a los clientes. Eh, el segundo punto, que es cuál es la importancia de la logística en el Perú. Eh, básicamente la logística es fundamental para garantizar una entrega efectiva del producto con calidad eh, y son tres factores muy importantes, como menciona el video. Eh, que es, son este, la, infraestructura, la infraestructura de las telecomunicaciones y la infraestructura vial, porque ya sin eso no, no podemos hacer una entrega efectiva del producto. Uh -huh. eh, y el tercer punto sería el flujo, el flujo capital. Eh, luego la logística ayuda a aumentar la competitividad y minimizar los gastos, para así poder explotar todos los recursos de nuestro país con eficacia. Eh, la pregunta número tres. Es por qué es importante la logística en los proyectos del Perú. La logística es un proceso eh, que es diario, eh, todos, los, todos los peruanos lo hacemos. Como la explotación de los, la explotación de los recursos en el Perú, eh, son movimientos estratégicos, gracias a la logística, que nos ayuda cada año para ir mejorando, para que el Perú pueda ir mejorando, ya que cada año es de más alta demanda. Eh, los recursos y así ayuda a crecer las pequeñas medianas y grandes empresas. Ok. Básicamente la logística es el motor para que pueda ir creciendo el Perú. <coughs> Muchas gracias. Jasmine. Gracias Jasmine. Ya mis, gracias. Baja la manito. Listo, chicos. Vamos a continuar entonces con la clase de hoy. Gracias a todos. Tienen Sol, Mayra, Daniel, Alejandro, Talía, Saúl, Lady, Elizabeth y Yasmin. Tienen sus notas de exposición hoy día. ¿Hay alguien que faltaría? Creo que nadie más, ¿no? Ya, listo. Entonces vamos a continuar. Gracias, chicos. Voy a salir de acá y de acá. Y ahora sí. Voy a compartir mi pantalla. Uh -huh. Listo. Entonces, esto ya culminamos. Vamos a pasar a la clase de hoy. Si no tiene ninguna pregunta, vamos a pasar a la clase de hoy día, que es, vamos a hablar sobre la cadena de suministros. En los años 1960, la fragmentación... De la actividad era dividida en estas actividades, normalmente este, en, el, en algunas industrias eh, que eran las empresas eh, que abarcaban la mayor cantidad de empleados. Estaba dividido en pronóstico de la demanda, en compras, plan, planeación de requerimientos, planeación de, de producción. Inventario de fabricación, almacenamiento, manejo de materiales, embalaje, inventario de bienes terminados, planeación de distribución, procesamiento de pedidos, transporte, servicio al cliente, planeación de estrategia, servicio de información, marketing y finanzas. Hasta 1960, más o menos, ¿no? Todas estas actividades se han tenido que agrupar. Ya para 1960 hasta el año 2000 se, se tuvieron que agrupar primero. Las cuatro, las cinco primeras en compras y manejo de materiales, las siguientes en logística y la, de, la del medio son cuatro, la distribución que pertenecen al área de distribución física. Después estaban divididas en estas actividades y luego al final, por eso es que ahora el curso se llama administración de logística, que tiene que ver con la administración de la cadena de suministros. ¿Okay? Así se inicia la cadena de suministros. Entonces, la diferencia entre la cadena de suministros y la logística, la cadena de suministros es la que es la bona, es decir, este, en cadena es la bona, ¿no? Cada cadena a todas las compañías, es decir, proveedores de bienes y servicios, proveedores de bienes, de servicios y también los clientes. Desde la adquisición de la materia prima hasta la entrega del producto terminado. La logística es parte del proceso de la cadena de suministros, eso no lo olviden. La logística forma parte del proceso de la cadena de suministros, que planea, implementa y controla eficiente y efectivamente el flujo y el almacenamiento de bienes y servicios, además de la información, desde el punto de origen hasta el punto de consumo para satisfacer las necesidades de los clientes. ¿okay? Parte de la cadena de suministros es la logística. ¿Y qué es la, eh, qué es la cadena de suministros? Es la que es la buena, la que encadena a todas las compañías, tanto por proveedores de bienes y servicios como clientes. ¿okay? Así como la adquisición de materiales hasta llevar al producto terminado. Entonces, cadena de suministros conlleva aspectos estratégicos, mientras que la logística conlleva aspectos operacionales, operativos, la mayoría de aspectos operativos, si por ejemplo es una, una empresa de servicios, tiene que ver con atención al cliente, y mientras que si es una empresa de bienes, tiene que ver con este, digamos, algunas veces con atención al cliente o las, o las ventas de los productos, ¿no? O quizás en la transformación del producto, Ahora vamos a ver de qué es que estamos hablando. La cadena de suministros. Conseguir que un producto llegue a la fábrica, es decir, desde el punto inicial hasta el punto final, en estado óptimo, en la cantidad acordada y en el periodo estipulado. Eso es la cadena de suministro. Todos los procesos alrededor de este concepto también son parte de la logística. ¿okay? Hablamos del almacenamiento del inventario, transporte, control de la flota, etcétera. Si ¿sí? hubiera una flota, no, estamos hablando de una industria grande, por eso hablamos de una flota. Parte de la cadena de suministros forma parte de la logística. Cadena de, sí, sí. ¿sí? Una ¿sí? pregunta, una ¿sí? pregunta. ¿Puede la... Sí, puede retroceder la anterior diapositiva. Ahí tengo una consulta. Es correcto sí. a la logística de cadena de suministros. O sea, quiere decir, por ejemplo, cuando, a ver, determinada empresa, una empresa que eh, fabrica hornos rotativos, supongamos, y tiene que mandar a hacer sus paneles de mando, supongamos, a China. Entonces, una, una empresa de qué me dice? De horno, de fabricación de hornos rotativos aquí en el Perú. Ya, tiene yeah. que mandar a hacer algunos repuestos o panel, paneles electrónicos a China, supongamos. Entonces, uh -huh. ahí yo estaría buscando un servicio, ¿cierto? Y este yeah. servicio y el fabricante serían los de China, ¿cierto? ¿Ya? Yeah. Entonces, cuando los pedidos son grandes, según tengo entendido que hay producciones eh, bajo pedido, bajo lote, esos, esos pedidos como son en volúmenes grandes, entonces, ¿cierto? Ya. Y Cuando se refieren a la distribución, cuando ya ellos lo mandan acá, hay un término que ellos utilizan que yo no lo entiendo, que es canal directo, canal largo, canal corto. ¿Cómo es eso, Luis? Ah, esto vamos a ver más adelante cuando hablemos de la distribución. Cuando, por ejemplo, una empresa grande, este, dependiendo de eh, cuántos productos o cuántos servicios, en este caso son productos que son hornos, ¿no? Ese proceso que tú mencionas de cadena, cadena me dices, ¿no? Cadena larga, uh -huh. corta, mediana. Es un proceso, procedimiento de cadena. Esta es, este es la cadena de suministros. Y probablemente eh, el horno, cuando es un producto ya acabado, sin necesidad de ensamblarlo, porque a veces te llega un producto que faltes hablar. Entonces, cuando te llega un producto que te falta ensamblar, te llega por partes y tú tienes que ensamblarlo. Así como me llegó este asiento yo, donde yo estoy, en plena pandemia, a mí me llegó este producto de o sea, no estaba armado. La empresa que me está a mí pro, proveyendo, digamos, proveyendo de este, de, este, de este asiento, la que me está vendiendo, que fue, si no me, Zodimac, si no me equivoco, esa empresa. Su cadena de suministros es más corta, porque no te envía el producto terminado, te envía el producto por, producto por parte. La cadena se corta, ya no es una cadena hasta llegarte todo ensamblado. Y comúnmente cuando tú tienes o adquieres producto del extranjero, es así, a menos que sea una ropa, ¿no? que te va a llegar completo. No te va a llegar por partes. Pero la mayoría de, de por ejemplo, de estos, de estos productos que tú mencionas, que son mecánicos, si tú pagas más, te va a llegar completo. Pero si tú pagas menos, te va a llegar que tú tienes que ensablar ese servicio. No te va a llegar con el ensamblado, ¿me entiendes? A ellos se les acorta la cadena, porque ya no van a tener que requerir un servicio aparte. Terciarizado que ensamble ese producto. A, a ti te conviene y a ellos también. A ti te conviene siempre y cuando tú sepas ensamblarlo o acá encuentres gente que lo pueda ensamblar. A ellos les conviene, ¿por qué? Porque ya no van a requerir de ese terciarizado para poder ensamblar el producto. Te van a enviar así como está, por partes, en una caja. Y probablemente con un manual que te diga cómo ensamblarlo, igual que mi silla, que no era tan tedioso ensamblarlo, es muy simple. Yo sola lo pude armar, no, no requerir de un técnico, no con un manual lo pude, lo pude hacer. Lo mismo te va a llegar para que... Y, y lo mismo es cuando tú compras una cama, esas que es de, te llegan desde de la tienda donde te, te, te crean el producto solo lo suben y tú tienes que armar patita por patita cada cama entonces igual esos productos que tú vas a comprar que son maquinaria igual a ellos les conviene porque ya acortan la cadena de suministros ya no te van a dar completo el relleno, digamos ya ensamblado a eso se refiere con la cadena cadena este completa o la cadena corta no Aló, aló, sí. Gracias, mi gracias. Señorita Elizabeth. No sé si habré eh, respondido a tu pregunta. Sí, mis, la verdad, yo no manejaba ese término, entonces yo voy a preguntarle porque de paso estamos hablando de logística, ¿no? Y sí, la, de claro, hecho que me la, 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 sí, sí, a, sí. Ahorro o de alguna forma, pues aminoraría eh, mis costos, ¿no es cierto? Mis costos míos. Siempre y cuando tú encuentres o sepas cómo ensamblar ese producto y en qué idioma estás trayendo. Porque igual, si ellos te proporcionan un manual que es en, este, en inglés, ya, en inglés y vas a encontrar acá quien te soluciona, pero en chino u otro idioma que quizás no sepas tú los términos técnicos, no te conviene. Probablemente puedes malograr el producto. Te conviene que te traigan un, un manual o un video ah. que te envíen. Ahora ya envían de esa manera, un video que te ayude a ensamblar los productos, cómo son. Es, ahora es muy fácil enviar eso. Te envían un link y te dicen de esta manera en inglés, español, francés, en todos los idiomas. Tú puedes este, ensamblar los productos, ¿no? Que vas a comprar. A ellos, eh, ellos comúnmente envían de esa manera los productos. ¿Hay alguna persona que tiene otra respuesta a esta pregunta? O añadiendo o recomendando? Porque varios de ustedes ya, ya forman parte de, de, una, de empresas logísticas, ¿no es así? A ver. Chicos. Un ratito. Acá. Suministros suministros. Y ahora sí. Uh -huh. Listo. Entonces, sigamos. La cadena de suministros es la ruta, es la ruta, ¿ya? Desde que el producto se adquiere como materia prima y cómo pasa todo el proceso ¿no? de manufactura, de distribución ¿no? y de venta hasta que llega el producto final. Esa es la cadena. La cadena incluye todas las empresas que participan en la producción, distribución, manipulación, almacenaje y comercialización de un producto y sus componentes. Intervienen los agentes, proveedores, fabricantes de productos de productores, distribuidores, transportistas y los que son los detallistas cuando eh, la cadena culmina. Por ejemplo, ustedes han visto esas tiendas por almacenes, por departamentos que son plaza, este, en Plaza San Miguel, por ejemplo, ustedes van a ver las tiendas de Ripley donde venden ropa. Los detallistas son aquellas personas que te traen el producto final y, y ellos... Eh, te ponen el producto final en los maniquíes. Y ellos combinan la ropa para que puedan vender la ropa. Todo eso es hasta, hasta, hasta ahí culmina la cadena de suministro de ellos. Desde que compran la tela, ¿no? Transforman la tela en la ropa. Lo venden y ¡pum! lo ponen en los stands o en los maniquíes y lo muestran. Hasta ahí. Ahora, podría ser un producto que tenga una caja especial también, los detalles, ¿no? Un plus en la entrega de producto. Ahora van a ver un plus sobre todo en qué productos se observan este tipo de detalles. En los productos que ahora van a salir por el 14 de febrero, por ejemplo, ¿no? Todos esos productos que son muy detallosos, ¿no? Eh, cuando vendes hoteles, cómo adornan la habitación, cuando vendes eh, tours. También tours para parejas, cuando vendes, este, ¿qué más? Alimentos también, ¿no? En los restaurantes te ofrecen un paquete o en forma de corazón, son chocolates, ¿no? Aparte de que tú compras la, ce la cena para, tu, para el esposo, para la esposa, en los hoteles, algunos hoteles que van a vender desayunos, van a vender, van a observar que los detalles por ese día van a ser muy grandes no hasta ahí culmina el servicio regalos personalizados y te llevan al punto exacto exactamente entonces dependiendo si es un servicio o un bien van a haber mucha diferencia en los detalles de los productos ah, eh, también este, algunos se reconocen por la caja ¿no? la caja por ejemplo te, tú pides por internet unas zapatillas Nike las zapatillas Nike tiene que tener en su caja Nike no Así, de esa manera te llegan. Algunos, su caja ya tiene ya su sello ¿no? especial. Eh, ¿Qué más? Productos que tienen que ver con su marca, ¿no? Con su marca y la forma como ellos te dan esos productos también, ¿no? ¿Cómo lo envuelven, ¿no? ¿Qué color usan? Todo eso tiene que ver con su marca. ¿Mm? ¿Qué más me dice acá? En pandemia todo fue packing de los productos. Así es. En pandemia es donde se, se, se podría decir que se utilizó mucho, ¿no? Se mejoró este tipo, este tipo de, de, de empaques. ¿no? El packing, como menciona su compañera Elizabeth, fue muy importante. ¿Cómo vender tu producto para que sea auténtico el tuyo? Se hace todo un estudio. Hay empresas de marketing que te hacen todo un estudio de cómo tú podrías enviar tus paquetes, dependiendo del producto que ofrezcas. Si son paquetes personalizados o no son paquetes personalizados, son estándar, ¿no? Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque pueden ser productos de lujo, como joyas, por ejemplo. Es muy importante para que alguien que regale una joya, el paquete, ¿no? Porque es un, un producto de lujo. No cualquiera compra una joya que te cuesta pues una buena cantidad de dinero, ¿no? Entonces, en base a eso, le hacen su paquete. Antes, por ejemplo, este, antes estaba de moda comprar relojes, ¿no? Ahora, ya que todo el mundo tiene su celular, creo que la mayoría no usa, se, no usa relojes, menos en la pandemia. El, el, la venta de relojes se fue, a, se fue para abajo cuando estu, estuvimos en pandemia. ¿no? Y hay algunas otras cosas que sí, sí se resaltaron ¿no? mediante la pandemia. ¿Okay? Vamos a seguir. La cadena de suministro, según Baulio 2004 es la coordinación sistemática y estratégica de todas las funciones tradicionales del negocio y de las tácticas a través de estas funciones empresariales eh, dentro de una compañía en particular y a través de las empresas que participan en la cadena de suministros. ¿Con qué fin? ¿Con qué objetivo? ¿Con cuál fue la meta? Mejorar el desempeño a largo plazo de las empresas individuales y de la cadena de suministros como un todo. A eso se le llamó también una logística integrada. No solamente es este, para, para, digamos, empaquetar o para transporte nomás, sino una logística estratégica, sistemática y una logística integrada. ¿Okay? ¿Cuáles son los objetivos de la cadena de suministro? Es promover un adecuado servicio al consumidor final. La entrega de los productos en tiempo, forma y calidad. No se olvide, tiempo, just in time, en forma, que tiene que ver con los paquetes, con la transformación del producto y la calidad, cumpliendo los requerimientos adecuados. Capacidad de entrega de la variedad de los productos. Ay, perdón. Capacidad de entrega de la variedad de los productos, también cumpliendo los requerimientos de arriba y el balance adecuado. ¿okay? Puntos críticos de la cadena de suministros. ¿Cuáles? En las compras tenemos puntos críticos, por ejemplo, como el control de la relación con los proveedores y del grado de fiabilidad de las entregas. ¿no? Eh, el grado de fiabilidad, qué tan confiable es tu empresa? para que los servicios eh, en cuanto a control, sobre todo, ¿no? Por ejemplo, en los proveedores de, de alimentos, ¿no? Cuando haces una compra, tus productos son buenos, cumplen los estándares de calidad respecto a las, a las eh, especificaciones técnicas de los productos. Aquí en Perú, por ejemplo, no tenemos muchos estándares de, de productos eh, de calidad. Pero sí eh, de higiene, ¿no? Y de control en cuanto a la higiene. Y eso es necesario. Tú, el lugar donde estás comprando tiene licencia en funcionamiento, tiene su carnet de sanidad, ¿no? Todo eso tienes que saber si realmente está cumpliendo, porque eso va a formar parte de tu proceso, ¿no? De abastecimiento o de suministro. En cuanto a abastecimiento, seguimiento de los pedidos y control del ciclo de pedido. Cada proceso que tú pongas para que hagas una cadena de suministros, tienes que cumplirla. No te puedes saltar. Si necesitas que sea verificado cada producto que has comprado en, en el mercado, digamos, de abastecimiento de productos de primera necesidad, que son alimentos, tiene que ser, además, teniendo un control, un ciclo de pedir. Y por último, la planificación que va en todo y es transversal, la definición de los parámetros de cálculo de las necesidades y control sobre la previsión de venta. Siempre va a haber problemas, a veces aún así planifiquemos paso a paso los procesos, los servicios y todo lo que la cadena de suministros conlleva, siempre, siempre va a haber un problema, siempre va, vas a tener que resolver en el momento dado algo imprevisto. Es mejor planificar, el, eh, planificar tu cadena de suministros, cada proceso y cada procedimiento para que tú tengas en ese momento herramientas con las cuales tú puedas eh, resolver un imprevisto, teniendo claro todos tus procesos. Cuando tú no tienes claro todos tus procesos, el problema es ahí. Como no lo tienes claro, no vas a saber resolverlo. Por eso es necesaria la planificación. Lo tengo bien claro y en base a eso resuelvo algún imprevisto. Hasta el imprevisto puede ser devolver el producto o el servicio, ¿no? Y como si sabes que es tu cliente, es un cliente eh, que siempre te compra, es un cliente frecuente, hasta podrías eh, ofrecerle, digamos, un... Una recompensa, ¿no? Por un, porque tu servicio fue malo, pero si tienes claro, ¿no? Si eso no te va a traer una pérdida. ¿no? Si no lo tienes claro, ni siquiera vas a saber si eso fue una pérdida ni cómo resolver problemas. Otros puntos críticos de la cadena de suministros es la producción, control de tiempos de producción, costes y tiempo de, de recambio de máquinas. Siempre en la producción. Por ejemplo, eh, algo muy sencillo, sacas fotocopias y haces trabajos de fotocopiadora, ¿no? Tienes una empresa. Cada cierto tiempo tú tienes que saber cuándo darle mantenimiento a tus máquinas. Puedes sacar cada mil, mil copias, mil, no sé, pues dos mil, tres mil, cinco mil. Tienes que hacer un mantenimiento, tienes que cambiar este de de tinta, no sé, tienes que hacerle la limpieza. Igual todos los productos mecánicos que compres, ¿no? Y que tengas que utilizar, tanto en salud, eh, por ejemplo, en la cocina, los productos estos que son, los que son, este, mm, las campanas extractoras de humo, eso, por ejemplo, es muy importante hacerle la limpieza cada cierto tiempo. Si ustedes tienen un restaurante o tienen un, un digamos, un, un servicio o un producto que venda referido a la cocina, ¿no? Este, esas campanas extractoras, por esas campanas extractoras ha habido algunos incendios producidos porque no han sabido darle mantenimiento. Y eso, esa campana se llena de grasa así tremenda. Y esa grasa se puede inflamar. Si ocurriera que tú en algún momento estás friendo, estás haciendo alguna manipulación del fuego y está muy cerca esa campana, puede ocurrir una desgracia. Y así todos tus, tus máquinas que tienen que tener mantenimiento, recambio, etc. Así como los carros, así como este, las máquinas pequeñas que utilizas para cortar para plegar, ¿no? Todo eso necesita tener, tú tienes que saber el control de los tiempos, eh, su, su tiempo también de uso, ¿no? ¿Cuándo tienes que cambiarlo? Porque el imprevisto sería que ya cumplió su tiempo, su tiempo de uso y justo en un trabajo que tenías que cumplir en esa semana, en ese mes, se malogró y ya no avanza tu máquina. ¿Por qué no tienes el control? No has tenido el control y no has podido prevenir que esa máquina ya estaba eh, cumpliendo su tiempo de uso y de recambio y no lo has hecho. Y eso te va a demorar porque tienes que traerlo de otro lugar. Y bueno, en ese momento lo que vas a hacer es probablemente alquilar la máquina y ese gasto no lo tenías previsto, ese costo no lo tenías previsto. No es necesario saber eso. Las máquinas de coser, todo eso tiene su tiempo de uso, ¿no? tiempo para hacerle mantenimiento, limpieza. En cuanto al almacenaje, la realización de todas las operaciones de recepción, almacenaje, preparación y expedición, minimizando los movimientos y reduciendo al máximo la pérdida de mercancías. Esto también es importantísimo. Uno tiene que, muy bien, si. Sí, eh, si recursos humanos contrata a personas que creemos que son honestas, pero también es necesario tener el control, ¿no? Para que no ocurra nada de eso, o para que no se, me ocur no ocur no se le ocurra a algún empleado llevarse algún producto, o eh, que roedores entren a tu almacenaje. Entonces, es necesario realizar todas las operaciones y los, los procesos, ¿no? La, en la recepción en el almacenaje, no solamente con que sea honesto tu, tu personal, también que sepa manejar los productos, que utilice los implementos adecuados para manejar los productos dentro del almacén. Tienes que proteger a tu, a tu personal. Si no proteges a tu personal con los implementos adecuados para manejar esos productos, porque los productos pueden ser químicos, pueden ser físicos, no, hasta para limpiar, ¿no? Tu almacén tiene que estar limpiecito. Y a veces para, para eso hay que utilizar ciertos químicos para limpiar el almacén. Entonces es necesario tener un proceso y procedimiento y socializar con tus empleados. ¿Cómo tienes que hacer tal, tales productos? ¿Cómo tiene que ser la recepción? ¿Cómo tiene que ser el almacenaje? ¿Cómo está dividido tus estantes para almacenar productos? ¿Qué productos tienes que poner antes? ¿Qué productos tienes que poner después? ¿Para qué? Para que se pueda eh, procesar la distribución sin ningún problema, minimizando los movimientos y reduciendo al máximo la pérdida de marquesía y el tiempo también, ¿no? reduciendo el tiempo para la distribución. La distribución, disposición de una flota suficiente, flexible para adaptarse a la demanda de entregas diarias control de tiempo de entrega y nivel de servicio. Sí, a ver, acá hay una pregunta. Así es, proveer de EPPs, que son implementos para el personal ¿no? del área de trabajo y materiales y herramientas necesarias para cumplir su función. Así es, Elisa. Eso es muy importante. No podemos tener gente que se pueda arriesgar con algún producto químico y le puede hacer daño, ¿no? Y al final vas a tener tú como empresa la culpa, ¿no? Tanta inversión para que por no invertir en implementos para el cuidado de tu personal, esto se termine. Entonces, es necesario cumplir eso, ¿no? Es, es necesario cumplir con esos, este, esos implementos del trabajo. ¿Por qué? Que, al final y al cabo hay multas por eso ¿no? te pueden hasta demandar por no tener esas, esos permisos y esas, eh, y esos implementos así es las, las normas de seguridad salud y trabajo así es, esas normas de seguridad salud y trabajo las tienen todas las empresas que eh, manejan eh, digamos, digamos este personal que necesite imp implementar no uh -huh. estas normas tienes que tienes que estas normas de salud y trabajo tienes que implementar en tu empresa en cuanto a la distribución el control de tiempo y la entrega del nivel de servicio la distribución es importante también pero es todo esto es todo un proceso si tú producción es buena y tu almacenaje también, tu distribución también va a ser, la, como consecuencia va a ser buena. Entonces tienes que tener en cuenta estos tres importantes aspectos. Hemos hablado sobre la planificación y vamos a seguir hablando que hay tres importantes aspectos de la planificación en la logística. El primero es el, el nivel estratégico, el táctico y luego el operativo. Estratégico. Eh, tiene que ver con la definición del número de fábricas y almacenes, por ejemplo, ¿no? Tú tienes que saber y tener ese dato. Localización de plantas, cuántas plantas tiene tu empresa, tipo de equipo de fábrica y bodegas, ¿no? ¿Qué tipo, eh, ¿de qué tipo tienes tu fábrica y bodega? Nivel tecnológico y dimensionamiento de la fábrica y almacenes. Niveles de producción, tipo de transporte. No puedes hacer, pues, una empresa. Sin conocer bien tu producto, sin conocer tus almacenes, sin conocer tu inventario, sin conocer la localización de tus plantas, ¿no? Eh, definitivamente son datos estratégicos que tú tienes que saber localizarlos. A eso se refiere. No solamente es tenerlos. Tus plantas tienen que saber dónde localizar. Porque te pueden demandar que tú tienes productos ahí inflamables, ¿no? Hay, eh, hay digamos normatividad para que tú sepas qué tipo de productos tiene que estar en tal lugar en tal, ¿no? Ah, por ejemplo, el abastecimiento de los de los grifos. Aunque he visto grifos que no deberían estar en lugares digamos urbanos, donde hay donde hay personas, casas. No deberían estar deberían estar, específicamente te dicen cuánto de espacio tienes que tener que tiene que estar fuera de la de la urbe, no digamos del, del asentamiento humano, no. Pero he visto casos y casos, no, que en pleno urbe urbana, un montón de casos ahí está el grifo. Y si ocurriera un accidente, explotaría todo su todo su almacenamiento, no, que tiene debajo, que es subterráneo. Aunque hasta ahorita no ha pasado eso, pero si no le hacen mantenimiento, o sea, ahorita les, supongo que están haciendo buen mantenimiento. Aquí donde estoy, en Iquitos, ¿ves? Sí, no solamente en Iquitos, en Provincia he visto bastante de eso, ¿no? He visto en Juliaca, si no me equivoco, en Trujillo, Y en varios lugares, ¿no? Donde no tienen y no cumplen con los requisitos, en Pucallpa, así es, ¿no? Cumplen con los requisitos. O sea, tú estás ahí en tu casa y estás oliendo el, eh, digamos, el combustible, ¿no? Tan cerca pasa por tu casa. En la Pampilla de Ventanilla, ya ves, no cumplen, no cumplen, no sé cómo obtiene su licencia. Eso también es un problema acá en el Perú, ¿no? Ese es el nivel estratégico, táctico. A ver, ¿qué más nos dice? Igual en Huánuco, ¿ves? no cumplen, ¿no? Y eso es muy peligroso, ¿no? Puede que ya esos, esos tanques que están debajo de. ya están oxidados. Aunque okay. un amigo que trabaja en, haciendo justamente estos tanques me dijo que es bien difícil que, que se deterioren porque siempre van a hacer mantenimiento. Pero imagínate que se pase. Ahora con estas huelgas y todo, hay lugares en los cuales no van ni siquiera a trabajar, ¿no? Está todo cerrado. Imagínate que, que necesitaban ese día, en esos días, hacerle mantenimiento y se pasa. ¿Mm? Lugares húmedos, sobre todo. Claro, ya ha ocurrido, pero así abismal, donde ¡pum! explote todo y haya casas, ¿no? Eso, las municipalidades deberían tener, eh, ir a supervisarlas, ¿no? Y no dar facilidad tan fácil sabes si quieres invertir pues tienes que cumplir los requerimientos mínimos no puedes hacer acá tu tu grifo no imposible y no piensan en la población no piensan en la seguridad y en el dinero que la empresa misma puede repercutirle no con este con esta eh, digamos con esta desestimación de los requisitos mínimos que debería cumplir para poner un grifo Sí, pues, es ese es el problema, no piensan, piensan en el momento nomás, ¿no? Bueno, ese es el nivel estratégico. En el nivel táctico, eh, las elecciones del modo de transporte. Sí, pues, ese es el problema, Daniel. Ese es lo de malo en las licencias. Pues. Uh -huh. Ay, esperemos que no sé cuándo va a cambiar esta situación. En el nivel táctico, elecciones de modo de transporte, políticas de rotación de inventario, diseño de almacenes, dimensión de flota de transporte. Aquí sobre todo van a tener en cuenta los procesos y procedimientos, o sea, creación y diseño de los procesos y procedimientos. ¿Cuánto tiempo te va a durar, digamos? Hacer tu lista de inventario, de elección de tipo de transporte, rotación de inventario, diseño de almacenes, dimensión de flota. ¿Por qué, ¿Por qué se llama el diseño de almacenes? Porque un almacén tiene que estar diseñado para el tipo de producto que vas a vender. Como les decía, si es combustible, ya eh, el combustible ustedes no lo ven ahí, ¿no? En el grifo, eso está debajo ¿no? y tiene su propio almacenamiento propia forma de, eh, de almacenar ese líquido, el combustible. Si nosotros vamos, por ejemplo, a, a Plaza B, vemos los productos de comestibles, por ejemplo, están a la vista. No cualquier producto, también todo lo que sea puede ser empaquetado y pueda durar. ¿no? Lo que sí tenemos que ver es, es la fecha de vencimiento, esos productos, etcétera. Entonces, hay productos como químicos. Que hay que tener un diseño especial. Por ejemplo, si tienes un almacén de ropa o almacén este, eh, de madera, imagínense que en el almacén de madera, para que tú repartas y puedas eh, desarrollar muebles, eh, ingresa pues las termitas, ¿no? Destruye todo tu producto. Entonces, eh, los productos, el diseño de almacenes. Por ejemplo, eh, no sé si ustedes han ido a los museos, al museos de Oro, por ejemplo, que están en, en el norte, en, en, en este, La Libertad, encontrar algunos museos, ¿no? ¿Cómo se han mantenido? ¿Y cómo se mantienen, por ejemplo, las momias? ¿no? Eh, las momias tienen un especial almacenamiento, con la luz es tenue para que tú veas, ¿no? Los productos. Eh, los, productos, o los productos que no necesariamente son vendidos pero tienen un diseño de almacenaje las bibliotecas también tienen los libros que son almacenados especialmente para ese tipo algunos que transportan libros o este libros sobre todo del extranjero antes tenían ¿no? un diseño especial para ahora todo es internet pero hasta ahora hay, por ejemplo, libros de medicina que se venden, me han dicho que son muy buenos, que no, no tienen acceso a Internet y esos son, se venden. Esos, por ejemplo, tienen que tener un diseño especial, ¿no? Entonces, el diseño para cada producto y servicio es distinto, para cada producto sobre todo. Bien, dimensión de la flota de transporte. Por ejemplo, eh, si tú fueras un, una empresa que vendiera información. En cuanto a base de datos, me refiero a que así como in Ipsos, ¿no? Apoyo, etcétera, también son empresas. Estas empresas tienen logísticas distintas al de un servicio, de un producto. Son servicios que te venden información, hacen un estudio de mercado y te ofrecen esa información. ¿Cuál es el diseño de almacén de esta información? Tiene que tener seguridad no ante robo de información ante un hacker entonces este diseño de almacenamiento también es un diseño especial para proteger la información no dependiendo del servicio o producto es donde tú diseñas el tipo de almacenaje dimensión de flota de transporte políticas de distribución volumen de inventarios no en ese nivel táctico. En el nivel operativo tenemos programación de aprovisionamiento, perdón, distribución de centros logísticos, sistema de transporte y almacenamiento, volumen de compras, clasificación de artículos. Programación de aprovisionamiento, vamos a ver más adelante, distribución de centros logísticos, ¿no? Esto se hay distribución de centros logísticos siempre y cuando tu empresa, pues, es una industria, ¿no?, en la cual eh, pasa por, por toda una cadena grande de distribución, de cadena de suministros, de, y la distribución también es grande, y no solamente tienes un local, tienes varios locales, sistema de transporte y almacenamiento, ya no es que tu, tu carro es el único que traslada y ubica a los clientes o a los proveedores, ¿no?, Tienes un sistema de transporte y almacenamiento, imagínense, un sistema en el cual viajan todos los días, ya no tienes unos, es, tienes por ciudad o por región, ¿no? Volumen de compras. Ya no es que manejas, he comprado, he vendido mil productos, ¿no? Un volumen de compras en la costa, en la sierra, en la selva, clasificación de artículos. Eso también es importantísimo en cuanto a la clasificación. Vamos a ver ahorita un video. Lograr una buena planificación logística. La logística es un proceso integrado en la empresa asociado a la buena, a la buena gestión y administración de los diferentes grupos o diferentes flujos, perdón. ¿Cuáles son estos flujos? El capital, los bienes y servicios, las personas, ¿no? Y cuyo desarrollo impacta en el desempeño de las organizaciones y favorece su competitividad. Es fundamental la coordinación entre el aprovisionamiento, la producción y la distribución. Aprovisionamiento, gestión de materiales entre proveedores y la empresa. Producción, gestión de operaciones del centro de producción. Distribución, gestión de producto hasta que lleguen los clientes. Vamos a ver las principales operaciones logísticas. Diseño de la red logística, cómo es la información. Cuando se hace operaciones logísticas hay que tener en cuenta diseño de la red logística, la información, el transporte, el inventario y el almacenamiento, manipulación de materiales y embalajes. Eh, chicos, vamos a hasta aquí hemos llegado. La primera vamos a des, vamos a tener un break de quince minutos ahorita es las ocho y treinta y dos vamos a tener hasta las ocho ocho y cincuenta está bien vamos a tener un break para ir al baño para tomar agüita ocho y cincuenta estamos regresando ¿Ya? Chicos, aquí nos quedamos. ¿Ya? Correcto. Ya, chicos, entonces aquí nos quedamos. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a continuar con la clase, pero primero les voy a proyectar cómo vamos a entrar a la plataforma y ver la clase que está colgada. Vamos al campo virtual, entramos aquí, entramos acá y aquí está el curso. Voy a mis cursos. Bueno, ustedes entran en los cursos también, ¿no? ¿Qué estoy enseñando? Administración logística. Ustedes le van a poner qué curso están estudiando. Y acá están las tres clases. La primera clase está colgada. Está la grabación de la clase. La grabación que ya la han colgado. Y la sesión generalidades. Entramos acá a generalidades y se abre la clase. Aquí está. Ahí está el curso que hemos hecho. Ahí lo van a tener siempre ustedes. Luego, sesión 2. Está la grabación igual. Aquí está la clase colgada. Ahí está. Eso es lo que hemos avanzado la clase pasada hasta tarea sincrónica, ¿se recuerdan? Hasta ahí hicimos y bueno, hoy día aquí están los videos también, ¿no? Que hemos avanzado, los cinco objetivos y justo esta es la tarea sincrónica que les había dejado. Entonces... Para la siguiente clase, no les dejé la clase asincrónica colgada acá para que ustedes puedan subirlo al sistema, ¿no? Porque recién me pasaron a mí la información. Y todavía no se podía subir. Ahora sí, yo les voy a crear. Ustedes tienen que entrar a plataforma. Para la clase 3, probablemente voy a dejar. Um, Voy a añadir una tarea. Acá, por ejemplo, una tarea. Les voy a dejar. Voy a poner tarea. Y les voy a dejar el tiempo para que ustedes puedan subir al sistema. ¿Por qué les digo? O sea, ustedes no me pueden pasar a mí directamente sus tareas. ¿Por qué tiene que haber? Um, porque existe una plataforma donde ustedes pueden mostrar sus trabajos para que no haya ningún problema, tanto de parte mía como de parte de ustedes. Ustedes este yo cuando les deje la tarea para tal hora, para tal día, ahí le va a decir hasta qué horas, hasta qué hora y hasta qué día tienen tiempo para entregar el documento y subirlo al sistema. La cosa es que va a garantizar que ustedes sí están entregando su trabajo para que no haya problemas cuando pueda yo este calificar también eh, la plataforma es un medio para que cualquiera que supervise el trabajo mío y el de ustedes pueda ver que existe el trabajo y que se está presentando a través de esta plataforma. Ok. Por favor, cuando yo deje una tarea, la siguiente tarea sincrónica, se la va a dejar de esta manera y ustedes van a tener que subir el trabajo a cada plataforma. No se olviden eso. ¿Ya? ¿Alguna pregunta respecto a lo que les estoy mencionando? ¿Se entiende? Si se entiende, pongan sí, por favor. Si se entiende, pongan sí, sí, sí en el chat. Si no se entiende, por favor, pregunten de nuevo. Porque es importante que ustedes sepan que todas las tareas, esta vez la tarea sincrónica ha sido de esta manera, ¿no? Que ustedes han expuesto cuando se grababa aquí. Ya, ok, pero quiero que solamente una persona ha entendido, los demás no han entendido, entren a la plataforma. Ah, vamos a entrar a la plataforma nuevamente. Su plataforma, ustedes me imagino que ya tienen su correo, ¿no? Su correo institucional. Con su correo institucional pueden entrar a esta página, a esta página de Raxo, que es la plataforma. Yo he entrar aquí donde dice mis cursos. ¿Okay? Para los que no han, no han escuchado, entren con sus correos institucionales a mis cursos, entran a esta plataforma, esta plataforma es así, esta es la plataforma, ponen campus virtual, ponen su contraseña y su clave y van a entrar acá. Entonces buscan a los cursos matriculados y en su curso matriculado... Van a encontrar, yo estoy enseñando, por ejemplo, administración logística, ¿no? Y aquí está grabado las clases. Está grabado la clase y también está ya colgado el, el PPT de esa clase. Y van a tener ahí siempre colgado. Está colgado la clase 1. El video de la clase que se graba está colgado el ppt y está colgado el video de ese día. En la clase 2 está lo mismo, está colgado el video, eh, está colgado el ppt y lo que hemos avanzado. Con el video 2, la actividad 2, la actividad 3 y la clase asincrónica que dejé. Esta vez lo dejé así. Normalmente se deja en la misma plataforma la clase. Acá ustedes van a ver una tarea sincrónica, va a decir. Entran a la tarea sincrónica y les va a decir hasta cuándo tienen para entregar, es decir, para subir un archivo. A todo, por ejemplo, ustedes han, han hecho en PPT, ¿no es así? En PPT, en PowerPoint. Ese PowerPoint ustedes lo convierten a PP, PDF y lo suben. ¿Para qué? el sistema pueda tener y garantizar que ustedes han ingresado su tarea a una determinada hora, cumpliendo con lo que, que se les pide, porque el sistema les va a decir hasta cuándo tienen que entregar la tarea. Traten de cumplir, entren acá a esta plataforma, ya les estoy mostrando que ya está colgada la clase. la verdad no sé si tenga para impresión eso ya lo tienen que ver ustedes con, con el administrador no pero eh, la clase está colgada eso va a estar colgado siempre que ustedes puedan entrar la clase no sé si tendrá acceso porque yo, yo lo entro yo entro como docente no entro como alumna no sé si, si tiene acceso no se sé, tiene acceso para ser grabado. no oh, la exposición de hoy no lo, no lo cuelguen porque hoy día ha sido la primera tarea sincrónica que ha sido grabada bajo la exposición de cada uno de ustedes. Normalmente yo dejo una tarea y ustedes lo suben a la plataforma. tarea simple de así de dos, tres preguntas sin exposición a veces ¿no? a veces sí se tiene que exponer. Pero la idea de la tarea sincrónica es que ustedes entren a la plataforma y vean si hay alguna tarea. Si hay alguna tarea, ustedes suban el documento respondiendo a la tarea en la misma plataforma. No, no voy a este, recibir, digamos, en, en WhatsApp. La idea es que ustedes manejen sus plataformas. Esta plataforma es para que ustedes puedan este, comunicarse, ¿no? Y también hay evidencia de que ustedes han entregado su trabajo. La única forma de ver que hay una evidencia ahí es que ustedes suban su trabajo. ¿Ok? Pero como hoy día ha sido la exposición en vivo, no hay problema. Hoy día no cuenta. No he, tampoco, además, no, no, no les he dado ¿no? tiempo ni nada. Aquí va a salir una tarea sincrónica. Cuando dice tarea sincrónica, Ahí le va a dar el tiempo de hasta cuándo tienen ustedes para resolver esa tarea. Por ejemplo, no, por ejemplo yo les pongo acá tarea, a ustedes les va a salir distinto. Les va a salir eh, tienen hasta tal fecha tal día la tarea. Yo les voy a poner acá la hora el día, no, tienen que entregar. Pero siempre y cuando yo les informe. Yo siempre les voy a informar en la clase. Les voy a decir, estoy dejando tarea sincrónica, entren a en la plataforma. Si, sin informar no puedo dejar. Siempre voy a informar en cada clase de qué se trata la tarea sincrónica y qué tienen que hacer. ¿Okay? Pero tienen que entrar, ya está colgado los videos, la clase, todo eso. Listo. ¿Hay alguna pregunta más respecto? A, ay, se colgó. ¿Hay alguna pregunta más respecto a respecto a la plataforma? Hoy día el trabajo de hoy día ha sido expositivo. No ha sido para entregar en, en la plataforma. Cuando sea para entregar de acá para adelante, probablemente va a ser para que ustedes entreguen. Entonces, yo lo revise en otro momento y les ponga sus notas. Yasmín, sí, te escuchamos. Eh, Miss, quiere hacerle una pregunta después a mis compañeros? Porque a mí no me han mandado nada de, de lo que es mi correo para poder entrar a la, a la plataforma. No sé por dónde les habrán enviado a ellos. A ver, a los demás. ¿Alguno tiene ya su ¿Puedo correo? Puedo aportar. ¿Quién es? Elizabeth, sí. Sí, mis, el primer día que nos dieron la inducción de lo que es cómo se va a llevar los cursos y todo, dijeron que teníamos que entrar a la plataforma y cada alumno cuando presionas el botón, ¿no? Aula virtual, ¿no? Uh -huh. Este, ahí sale una pantallita donde dice usuario y contraseña. El usuario es tu DNI y la contraseña es tu DNI, nada más. Y con eso ya está habilitado para que tú ingreses. Uh -huh. Ya les voy nada a mostrar más. eso. Les voy a mostrar eso nuevamente para que tengan en cuenta, ¿ya? Para que puedan ver. Gracias, Elizabeth, por aclararnos. Aquí. Mhm. Uh -huh. Ya. Entonces, normalmente, no sé por qué esto no se cierra. A ver. Normalmente aquí les aparece esto, ¿no? Ustedes entran a Raxo, instituto Acá hay una parte roja donde dice campus virtual. Clic, dan ahí y se va a abrir esta de acá. donde dice ingrese el nombre de usuario y contraseña. Donde dice nombre de usuario, ponen su DNI. Y acá en la contraseña también. Y se les va a abrir esta pantalla, donde les va a decir eh, qué cursos están acá en cursos. Mis cursos, y ahí van a abrir cada sesión del curso. ¿Me entienden? ¿Se entiende o no se entiende, chicos? Por favor. Uh -huh. Pongan sí, por favor, a los que están ya comprendiendo cómo van a entrar. Uh -huh. Listo, ya. Solo hay dos personas que han puesto sí, sí. Jasmine, Lady, ¿los demás no han entendido? A ver. Sí, sí, entendido, profesora. Ya, listo, entonces está claro lo que estamos diciendo, ¿no? Si quieren revisar las clases, entran a la plataforma, ahí están las clases. ¿Listo? Entonces, como no hay otra pregunta extra, vamos a continuar con la clase de hoy. Justo nos hemos quedado en las, en las principales operaciones logísticas, que incluye el diseño de la red logística, la información, el transporte, el inventario almacenamiento, manipulación de materiales y embalaje. Entonces, vamos a iniciar con el diseño de la red logística. ¿Qué se entiende? No? ¿Qué busca determinar el diseño de la red logística? Busca la cantidad y localización de todos los tipos de instalaciones necesarias. También busca el tipo de inventario y el volumen a ser almacenado en cada instalación. También, ¿qué más busca? Vincular pedidos. De los clientes a los locales de expedición. ¿Okay? La cantidad y localización de todos los tipos de instalaciones necesarias, ¿no? Siempre y cuando, por ejemplo, tu, tu empresa sea compleja, ¿no? Con la cantidad de productos que vas a tener, dónde va a estar localizado tu producto, ¿no? Dependiendo de eso, o tu servicio. El tipo de inventario que vas a manejar, si es en volumen, tienes que. que comprar un sistema para poder manejar ¿no? un sistema informático, ¿no? vincular pedidos de los clientes a los locales de expedición, ¿no? tener también todos los permisos necesarios, ¿no? la normatividad, también conocerlo. Calidad de información logística. Se busca que la calidad de la tecnología sea acompañada por la calidad de la información, porque imagínense, podemos tener y podemos comprarnos la mejor tecnología. Pero si no tenemos una adecuada planificación de la logística, no tenemos eh, procesos y procedimientos, no tenemos eh, procesos de compras, procesos de eh, lista de inventarios, no tenemos eh, transporte, no tenemos nada establecido y nos compramos una, una excelente tecnología, no vamos a poder. Eh, ser una buena empresa. ¿Por qué? Porque hemos gastado en algo que pues, probablemente ni siquiera vas a tener personal que utilice bien esa tecnología. La cosa es al revés. Cuando tú sepas bien cuál es tu empresa, cuál es la magnitud de tu empresa, cuántos locales tienes, qué productos son los que vendes, qué servicios, vas a poder planificar bien tus procesos y procedimientos, recién vas a utilizar la tecnología. ¿Para qué? Para que puedas reducir tiempo, espacio, eh, puedas este, vender tu producto y tu servicio en forma óptica por la necesidad que cubre el hecho de que tú planifiques. Si tú dices, aquí necesitamos un sistema que nos pueda reducir el tiempo. De distribución de la información. O eh, aquí necesitamos tecnología de un sistema informático, pero que un, con un experto ¿no? que sepa usar esa tecnología. De nada te va a servir que compres algo y que tú lo compres antes de requerirlo, de que sea necesario. ¿no? Primero, empápate bien de la información que tú vas a necesitar para tu producto y servicio y según lo planificado va a haber la necesidad según tu diagnóstico de toda la empresa y tu plan estratégico, logístico, recién vas a tener la necesidad exacta de en qué procedimientos puedes usar la tecnología. Las deficiencias comunes es que la información recibida puede ser incorrecta en cuanto a las tendencias y a los acontecimientos Quizás vas a necesitar de un experto, ¿no? de una especialista que te ayude en el manejo de información si es que estás vendiendo productos como eh, ropa, por ejemplo, ¿no? las tendencias y los acontecimientos, o tecnología. Eso tienes que estar al día, ¿no? Gente que, que domine eso, que sepa que, cuáles son las tendencias y qué es lo que tienes que vender ahora, porque la tecnología cambia día a día. ¿no? La tecnología y todo referido al mundo tecnológico varía. Entonces, tu, alm tu almacenamiento también va a estar en constante movimiento. No es como los productos que te van a durar un buen tiempo en el almacén ¿no? y que va a rotar después de un una temporada. En cuanto a productos tecnológicos, eso va a rotar rápido y tiene que ser así. Información sobre el procesamiento de pedidos pueden ser imprecisos sobre las exigencias del cliente también, ¿no? Información sobre el, el proceso de pedidos. Lo más importante en una empresa logística es la atención al cliente, tanto para recepcionar qué productos o servicios vas a vender como la entrega del producto. ¿Por qué? Esos son puntos muy, muy este muy críticos ya que ahí se falla todo tu procedimiento puede estar perfecto puede ser muy bueno los procesos de almacenaje proceso de diseño de tus procesos de tu diseño de tu almacén ¿no? diseño de tu transporte digamos los procesos para diseñar tu transporte o para trasladarlos o sea qué tipo de, de, digamos, de transporte vas a usar, todo está perfecto, todo lo has hecho bien, tienes tecnología de punta, etcétera. Pero, si no tienes personal adecuado para vender, ofrecer, y llegue al cliente, porque para que tú, digamos, llegue al cliente tu producto, dependiendo de dónde termina tu cadena, si es en una tienda, pues ahí terminó. Tienes que tener gente con las que puedas pueda este, vender bien, se pueda y tenga experiencia ¿no? en la venta. Y si es para adquirir el producto igual, si por ejemplo no tienes una persona especialista que sepa solicitar los productos de acuerdo a las fichas y los procedimientos y a los protocolos que tú necesitas, también el, de nada va a servir toda esta cadena entre el pedido del producto y la entrega. Si, eh, si en tu cadena está todo perfecto, si esos dos puntos son malos, ¿no? va a parecer que todo está mal. ¿no? Entonces tienes que tener muy bien claro los, los, el personal que vas a tener en cada uno de estos. En el inicio y en el fin de, de la entrega del producto y la recepción de la materia prima, por ejemplo. Transporte. Las necesidades de transporte pueden ser atendidas de tres maneras básicas. Puede ser privado, contratado, transporte común. Los factores para este desempeño tenemos costo, tienes que ver los costos, ¿no? si vas a terciarizar, costo para mover tu carga más mantenimiento de stock en tránsito. ¿ok? Costo de mover tu carga y más mantenimiento de stock en, durante el transporte, ¿no? el tránsito de la ruta, ¿no? Donde va. A ir. Velocidad, es decir, la duración de cuánto te va a durar llevar de un lugar a otro el producto. Consistencia, la variación de tiempo necesario para ejecutar un transporte específico, considerando diversos segmentos, ¿no? Es necesario que ejecutes un transporte específico para determinados este, segmentos ¿no? de la ruta. Estamos hablando de la ruta para el transporte, no segmentos de clientes, sino de transporte. Probablemente si tu producto estás trayendo pues de China, ¿no? Tienes que tra traer un container y ahí está su tu producto. De ahí del aeropuerto, eh, ¿a dónde tienes que llevar, no? de aduanas, no sé, tienes que llevar probablemente a provincia. Entonces, ¿qué tipo de transporte vas a seguir? Y de ahí vas a llevar a un pueblito, ¿qué tipo de transporte? Entonces, para cada tipo, para cada ruta o segmento, tiene que ser un tipo de transporte. Inventario. El término inventario se refiere a las reservas de artículos. Insumos, componentes product, componentes, o sea, pueden ser insumos, pueden ser componentes, insumos, son, pueden ser este, perdón, insumos, pues, en materia prima, componentes, pueden ser complementos a este insumo, productos semiterminados o terminados, ¿no? Así como decía, si no me equivoco, eh, Elizabeth, creo que hizo una pregunta al inicio, no, no me recuerdo bien quién fue sobre la cadena, ¿no? Corta, la cadena larga, ¿no? Pro productos semiterminados o productos terminados. ¿Cuánto te sale a ti que los cuánto te sale en costo traer productos semiterminados y terminarlos aquí? ¿No? O productos terminados, probablemente te sale a cuenta. Eso tienes que sacar y saber cuánto te va a salir. No puedes adelantar y decir, ah, ya tráeme esto porque ya no, tienes que ser bien rigurosa en la investigación. Eh, para que puedas vender un producto y puedas sacar los costos exactos de cuánto te va a salir esperando eh, bueno casi el término inventario se refiere a las reservas de artículos esperando para que se para ser procesadas no transportadas o usadas a algún punto de la cadena de suministros estos inventarios están listos no esperando en su almacén para que puedan ser transportadas o, o procesadas porque a veces por ejemplo, los productos alimenticios, por ejemplo, los, los alimentos, por ejemplo, son transformados, ¿no? tienen una transformación para que puedan ser vendidas al cliente, por ejemplo, en un restaurante. Pueden ser que estos inventarios estén, eh, puedan ser de, de esos productos de la granja y están bien distribuidos para que puedan ser transformados o enviados a algún punto de la cadena. Entonces vamos a ver una diferencia que existe entre picking y packing. ¿okay? Esa es la actividad 4. Eh, vamos a observar el video y, dif y diferenciar entre picking y packing en el concepto logístico. Un momentito, por favor. Un momento está abriendo recién, ya está, ya voy a eliminar mi para que podamos ver el video. Uh -huh. Ya. Así que me dicen, por favor, si se está viendo o no se está viendo, ¿ok? Diferencias entre picking y packing. Muchos suelen confundir el término picking y packing. Veamos ambos términos para poder distinguirlos. Picking. El picking consiste en el proceso de preparación de un pedido. Es decir, recorremos pasillos, estanterías y cajones, entre otros, a lo largo del almacén, para seleccionar pedidos. Después, los tenemos que organizar antes de que sean empaquetados para su envío. Este proceso suele ser manual o automático y consta de cuatro fases. Primero, preparación de pedidos. Debemos recolectar la información sobre el pedido y preparar el equipo necesario para poder sortirlo. Segundo, desplazamiento. Tenemos que mover los artículos entre el área de almacén y el área de operaciones. Tercero, extracción. Debemos seleccionar el artículo y colocarlo sobre el elemento donde lo vamos a transportar. Cuarto punto, verificación. Debe pasar por el control envasado a acondicionamiento en cajas, sellado, pesado y etiquetado dentro del área definida para estas actividades. Y por último, debe ser trasladado a la zona de embarque. Así que esto es lo que significa picking. Ahora veamos qué es el packing. Este término se refiere a todo el proceso de empaque, a los diversos niveles que existen para el packing. Nivel de packing 1. Es el envase principal que contiene el producto. Ejemplo, una botella de agua. Nivel de packing 2. Contiene y protege varias unidades de producto de nivel packing 1. Ejemplo, caja de pack de agua. Nivel de packing 3. Unifica y facilita el transporte de varias unidades. De packing nivel 2, caja con packs de agua. Así que, aunque son procesos diferentes, ambas se complementan para poder enviar el pedido al cliente. Ahora ya puedes identificar la diferencia entre packing y picking. Diferencias entre picking y packing. Muchos suelen confundir el término picking y packing. Veamos ambos términos para poder distinguirlos. Picking. El picking consiste en el proceso de preparación de un pedido. Es decir, recorremos pasillos, estanterías y cajones, entre otros, a lo largo del almacén, para seleccionar pedidos. Después, los tenemos que organizar antes de que sean empaquetados para su envío. Este proceso suele ser manual o automático y consta de cuatro fases. Primero, preparación de pedidos. Debemos recolectar la información sobre el pedido y preparar el equipo necesario para poder sortirlo. Segundo, desplazamiento. Tenemos que mover los artículos entre el área de almacén y el área de operaciones. Tercero, extracción debemos seleccionar el artículo y colocarlo sobre el elemento donde lo vamos a transportar cuarto punto verificación debe pasar por el control envasado a acondicionamiento en cajas sellado pesado y etiquetado dentro del área definida para estas actividades y por último debe ser trasladado a la zona de embarque así que esto es lo que significa picking ahora veamos qué es el packing este término se refiere a todo el proceso de empaque, a los diversos niveles que existen para el packing. Nivel de packing 1. Es el envase principal que contiene el producto. Ejemplo, una botella de agua. Nivel de packing 2. Contiene y protege varias unidades de producto de nivel packing 1. Ejemplo, caja de pack de agua. Nivel de packing 3. Unifica y facilita el transporte de varias unidades de packing nivel 2 caja con packs de agua así que aunque son procesos diferentes ambas se complementan para poder enviar el pedido al cliente ahora ya puedes identificar la diferencia entre packing y picking sabías que los judíos constituyen Ok. Ok, chicos. Entonces, ya sabemos y escuchamos qué cosa es el packing y el picking. ¿No? ¿Me podrían decir cuál es la diferencia? A ver, eh, en general. No quiero tan detalloso sobre los niveles, pero sí en general. ¿Qué se ha entendido en el video? ¿Cuál es la diferencia entre picking y packing? puedo eh, mis... a ver quién es levantó la manito daniel daniel a ver. daniel no te escucho bien me escucha y ahora sí una, una presa antes de empataje de, de los productos y con el packing van juntos es como que el picking es el packing eh, es lo que yo lo entiendo ahorita es el, el recojo de los productos del, del packing. Y el packing es el embalaje y el... no se te escuchó bien porque está entrecortado Daniel no escuché no se escucha bien si no podrías escribirlo no hay problema a ver el siguiente pues, tendrías que escribir Daniel no se te escucha bien, está entrecortado no te he oído bien Alejandro González uh, yeah, eh, de, de Picking, ¿qué dices que es? Selección, ¿cómo? No te escuché nada, no, no se escucha bien, no sé si es mi, no sé si es mi por favor escriban porque no escucho bien, no sé si es mi internet o es a ver. Lady, Miss, buenas noches, ¿me escucha? Sí, ahora sí te escucho bien claro. Eh, el picking es el proceso de preparación de un pedido, ¿no? Eh, ahí veíamos en el video desde la preparación, el desplazamiento, hasta incluso a la verificación. ¿Cuál es ese, el picking o el packing? El picking, el picking. ¿Ya? ¿En el picking se hace la verificación? Sí. Verificación de qué del producto. Mm, ya, a ver, vamos. Ya, tú eres eh, Lady, ¿no? ¿Aló? Sí. Ya, Lady. Gracias. A ver quién más. Yasmín. Eh, baja la manito, Lady jasmine eh, bueno mis lo que yo entendí que el picking es básicamente eh, todo el camino que recorre el pedido y el packing es este todo la, lo que es la eh, ¿cómo le diría eh, la preparación es este, estarlo eh, el embolsado eso fue lo que entendí ok tú eres jasmine ya. Ya, a ver qué nos dice aquí. Listo, gracias. A ver, Saúl Mori. Saúl Mori, ya acá estás. Saúl. Buenas noches. ¿Qué tal? Ya, profesora, lo que, te, lo que entendí, profesora, es cómo se llama que el picking eh, va desde la preparación hasta el traslado ¿no? De, de, del, ya. del producto. Mira, ya. Y, el, y el packing se encarga básicamente del empaque, profesora. Ya. El empaque. El empaquetado, ¿ya? sí. El empaquetado. Ya, ¿Mm? muy bien. Ya. Gracias, Yasmin. Gracias, Saúl. Baje la manito. Vamos a leer acá lo que dice Elizabeth. Picking, preparación del pedido en base a un pedido. Packing, empaque del producto. Ya, empaquetado, empaque. Bien, Daniel Elizabeth. Ya, Ya. Daniel, lo que entendí es que el picking es un antes del packing, ya. Van de la mano, aunque se podría uno confundir, pues son casi similares. Ya. El picking es el recojo, transporte, y el packing es el embalaje y entrega. Ya. Eso, eh, esto se mucho en las agro, agroexportadoras, así es. Talía, picking es preparación de materiales o producto y packing es el, empaque, el empaquetado del producto. Así es, ya. Entonces vamos a estar poniendo, eh, el resumen final es de Talía y está, está bien. Cuando se hace un picking es la selección de los productos. Seleccionas los productos, preparas el producto, ¿no? Es como que les voy a mostrar otro video para estar más seguros, porque esto es bien importante que lo tomen en cuenta. Eh, este video no ha sido tan bueno, pero aquí tengo otro. Eso le va a poner muy claro. Un ratito, por favor. Más claro que... Quiero que esto... Cuál es la diferencia entre uno y otro también es necesario tener en cuenta. Ya, este vídeo está mejor. Esto le voy a poner un momentito. Aquí creo que va, está más claro lo que les quiero mostrar. Aquí. Más container. Picking y packing. Dos procesos diferentes pero complementarios. El picking se podría definir como la preparación de los pedidos para los clientes y es un desafío para cualquier empresa dentro de su cadena de suministros. Este Iniciar concepto de... se aproxima a recogida, selección o recolección. Ahí lo cual aporta una idea mucho más clara sobre de qué se trata. El picking consiste básicamente en la preparación de los pedidos, abarcando todo el proceso, desde su recogida hasta su destino, y cuyo fin principal es el de mejorar los tiempos y la eficiencia. El proceso de la preparación de los pedidos puede ser automatizado, manual o mixto, y el lugar donde se preparan las mercancías se denomina zona de picking. En tanto el packing, este concepto se traduce como empaquetar, armar o hacer. Tal y como se puede intuir, el packing se refiere al empaque, el embalaje y el envase de los productos. En este proceso se atiende a las propiedades tanto físicas como químicas de los productos. Su importancia es vital, en varios sentidos. Por una parte, el resultado del packing va a ser la primera impresión que tenga el cliente y por otra, debe tener muy en cuenta el proceso de transporte y almacenaje. Si bien el picking y el packing son dos procesos diferentes, entre ellos son complementarios, ya que el picking prepara el pedido antes de ser empacado. Y después el packing se encarga del embalaje del producto, agregando que son tareas de vital importancia, ya que un error durante estos procesos puede ocasionar entregas incorrectas, daños en la mercancía o retrasos en la entrega. Concepto logístico: de más container. Ya. Picking y packing. Pongan atención, acá voy a poner nuevamente. Dos procesos diferentes pero complementarios. El picking se podría definir como la preparación de los pedidos para los clientes y es un desafío para cualquier empresa dentro de su cadena de suministros. Este concepto se aproxima a recogida, selección o recolección, lo cual aporta una idea mucho más clara sobre de qué se trata. No, muy lindo. Picking consiste básicamente en la preparación de los pedidos, abarcando todo el proceso, desde su recogida ah, hasta okay, su destino okay. y cuyo fin principal. Voy a ponerlo nuevamente y lo voy a subir de volumen. ¿ok? Si no, vean sus computadoras también ustedes, quizás ahí está fallando. Esto es concepto logístico de más container. Picking y packing dos procesos diferentes pero complementarios el picking se un ratito voy a poner aquí para que puedan leer sino en todo caso concepto logístico de más container picking y packing dos procesos diferentes pero complementarios el picking se podría definir como la preparación de los pedidos para los clientes y es un desafío para cualquier empresa dentro de su cadena de suministros este concepto se aproxima a recogida selección o recolección lo cual aporta una idea mucho más clara sobre de qué se trata. Picking consiste básicamente en la preparación de los pedidos, abarcando todo el proceso, desde su recogida hasta su destino, y cuyo fin principal es el de mejorar los tiempos y la eficiencia. El proceso de la preparación de los pedidos puede ser automatizado, manual o mixto, y el lugar donde se preparan las mercancías se denomina zona de picking. En tanto el packing, este concepto se traduce como empaquetar, armar o hacer. Tal y como se puede intuir, el packing se refiere al empaque, el embalaje y el envase de los productos. En este proceso se atiende a las propiedades tanto físicas como químicas de los productos. Su importancia es vital, en varios sentidos. Por una parte, el resultado del packing va a ser la primera impresión que tenga el cliente y por otra, debe tener muy en cuenta el proceso de transporte y almacenaje. Si bien el picking y el packing son dos procesos diferentes, entre ellos son complementarios, ya que el picking prepara el pedido antes de ser empacado, y después el packing se encarga del embalaje del producto, agregando que son tareas de vital importancia, ya que un error durante estos procesos puede ocasionar entregas incorrectas, daños en la mercancía o retrasos en la entrega. Container. Ahora sí se entendió, o vemos otra vez. Sí, ahora está más claro, Miss, el concepto. Ya, muy bien. Entonces, ese, ese ejemplo estaba mejor entonces. Entonces vamos a regresar. Mi conclusión, el picking es el que prepara el pedido y el packing empaca, ¿verdad? Exactamente, así es, como resumen. Uh -huh. Ya, los que me han dado, eh, Daniel mencionó lo mismo, Alejandra González, Talía. Preparación del pedido, picking, por eso se le dice así como está escrito, picking. Packing sí lo conocen más en términos de inglés, que es empaquetado. Pero picking no se conocía mucho. Picking es antes del empaquetado. Preparación, selección del producto, porque a veces los productos no están, este, no están bien. Algunos productos están malogrados ya. O otros productos tienen fallas. Entonces, a, al seleccionar el producto, es picking. Preparar el producto individualmente. ¿no? Todavía no tiene su caja, todavía no tiene su bolsa, todavía no está empaquetado. Y el packing ya es justamente la envoltura, el empaquetado, ¿no? Uh -huh. Picking prepara el pedido. Ah, ambos son complementarios. Los dos eh, preparan, pero prepara el pedido individual, digamos, individualmente, así como producto, así como llega en el almacén. A veces, no solamente, eh, eh, por ejemplo, si tú vendes productos como todo embolsado y tú vendes productos de primera necesidad, no solamente vendes un producto, vendes varios productos, en tu almacén tienes por filas, ¿no? De productos del mismo producto tienes, digamos, stands. La persona que va a ir por un solo pedido para una tienda y abastecer una tienda de abarrotes, por ejemplo, tiene que pasar con su carrito con el pedido y no equivocarse, ¿no? Para una empresa selecciona el producto con el pedido, seleccionas el producto con tu carrito. Regresas al inicio y ahí alguien de todo lo que está ahí tiene que empaquetar ese producto para que llegue a la bodega final de todo lo que tú has pedido. Has pedido papel higiénico, has pedido esto, uno, el otro. Es como hacer compras, ¿no? Y seleccionas bien los productos. Así es, ambos van de la mano. Sí, así es. Antes del antes, de, antes va el picking y luego va el packing, pero van de la mano, son complementarios. Son casi similares, no son iguales. Recojo, transporte puede ser, eh, recojo sobre todo, selección, no se olviden de la selección del producto. Y el packing es el embalaje, es donde se va, el empaquetado del producto. Uh -huh. Así está, Lía. Le voy a poner acá los dos, ¿ok? En clase para que ustedes puedan, eh, cuando yo suba, suba al internet. Vamos a pedir. son complementarios así es lady son complementarios imagínese si no lo hacen bien si seleccionan un producto malogrado o con fallas porque aún así fuera eh, una empresa industrial donde máquinas son las que desarrollan el producto seleccionan el producto aún así hay fallas en ropa en productos eh, eh, productos que se que se elaboran, ¿no? Siempre fallas. Entonces, alguien tiene que seleccionar esos productos, ¿no? Para que pasen al empaquetado, que es el empaquetado final. Ahora bien, tengan en cuenta que el empaquetado, ¿cómo le llega al cliente con el empaquetado? El empaquetado tiene que estar, tiene que ser visualmente bueno, ¿no? No puede estar este el el producto saliendo por un costado, mostrando como un hueco en la caja, ¿no? Y además tiene que proteger dependiendo de qué producto sea, puede ser de vidrio, ¿no? Puede ser como un espejo y tienes que empaquetar de acuerdo al producto, ¿no? De acuerdo al producto que estás que vas a vender. Siempre se empaqueta con ciertas eh, estándares dependiendo del producto que vendas. Estándares y requerimientos de calidad, tanto para la selección, dependiendo del producto, como para el empaquetado, hay estándares que debemos cumplir en calidad. No de todos los productos hay estándares, todavía tenemos vacíos, eh, digamos, en cuanto a alineamientos ¿no? de empaquetado y de selección, pero hay algunos productos que se exportan al extranjero y esos productos pasan por un una supervisión ¿no? de si son productos como frutas, ¿no? Eh, esos son bien supervisados, si no no pasan, tienen que pasar por un por un este sello de calidad, si no pasa ese sello de calidad no llega al destino. Entonces, eso sí tiene ciertos requerimientos que cumplir, tanto en la selección, porque a veces hasta te piden el tamaño exacto de la fruta que tienes que empaquetar, ¿no? Si es fruta más pequeñita, no entra en el paquete. Si son, por ejemplo, pedidos de manzanas o de naranjas, te dan hasta la medida exacta que tiene que ir en el paquete de manzanas, paquete de naranjas. Así es, así es. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Los videos siempre voy a pasarlos dos veces para que podamos tener en cuenta eh, que algunas personas no han escuchado. Pero también voy a poner en la plataforma. Este link siempre lo pongo en la plataforma para que ustedes puedan ver. Voy a poner los dos links, este y el anterior. El, bueno, el, que, el último que les mostré que está mejor explicado. ¿Hay alguna pregunta respecto a este video? ¿Tienen alguna pregunta? Ya. Bueno, entonces vamos a continuar. Por favor, sepan bien qué cosa es Piki Paki. Y por último estamos hablando del almacenamiento, manipulación y embalaje. Almacenamiento la separación, la secuenciación, la selección de pedidos, la consolidación de la carga, a veces modificación y montaje de productos. Y en cuanto a la manipulación y el embalaje, eh, hablamos sobre la recepción de pedidos, movimientos, separación, agrupación, variedad de dispositivos automatizados y mecanizados para apoyo. Comúnmente, si es una empresa grande, se ayudan siempre de dispositivos automatizados porque tienen que pesar ¿no? el producto. A veces tiene que pesar la misma cantidad si se está pidiendo un, un solo producto, ¿no? Eh, eh, se ayudan con el peso, con el tamaño, o sea, la medida exacta que tiene que tener. Y entramos al tema de abastecimiento. ¿Qué es el abastecimiento de una empresa? El abastecimiento de una empresa son todas aquellas actividades que hacen posible la correcta identificación y compra de los bienes o servicios. Abastecimiento de una empresa son todas aquellas actividades que hacen posible la correcta identificación y compra de los bienes y servicios que nuestra empresa necesita para poder desarrollar sus funciones comerciales. Nosotros tenemos que abastecernos, cualquier empresa se tiene que abastecer de personal ¿no? primero quién va a administrar la empresa eh, la contabilidad quién va a administrar la logística no entonces por eso es que menciona que el abastecimiento de una empresa son todas aquellas actividades que hacen posible la correcta identificación y compra de los bienes y servicios que nuestra empresa necesita para poder desarrollar sus oficinas comerciales y tenemos una empresa eh, eh, digamos Mencionaba, a ver, un restaurante mínimo, tenemos que tener mesas, sillas, tenemos que tener a personal que cocine por turnos, probablemente vas a tener camareros. Eh, ¿Qué más? Tenemos que tener, digamos, eh, utensilios, tenemos que tener productos de limpieza. Eh, aparte de eso, tenemos que tener una oficina de logística de contabilidad un administrador tenemos que tener un chef un cocinero no un, quizás un subchef alguien que te que te haga los pasteles o vas a tener que terciarizarlos. qué tipo de comida vas a vender de acuerdo a eso también vas a tener que abastecer tu 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 empresa no además si es también los horarios que vas a abrir va a depender del tipo de producto y comida que estás vendiendo. Vas a vender jugos, pues se pasa a vender en la mañana, ¿no? Comúnmente, ¿no? Hay algunos que son cafeterías que en las noches, en la mañana venden jugos y en la tarde venden cafés. Si vas a hacer restaurante, pues un, un chifa, ¿no? También a qué hora se abren los chifas. ¿A qué hora tienes que tener los productos ya listos en tu en tu en la puerta en la en tu cocina, mejor dicho, para que ya transformes los productos. ¿Qué productos puedes guardar eh, ya transformados, puedan ser reusados eh, durante el pedido del, eh, eh, cuando el restaurante es abierto? ¿no? ¿Qué productos puedes guardar en refrigerados para que puedas reusarlos? Todo eso tienes que saber. Si es un, a ver, una librería, bueno, ahora ya no hay librerías. A ver, ¿qué más? Una empresa que vende libros por internet, como hemos visto en la anterior vez. ¿Qué empresas más teníamos? A ver, vamos a ver, acá había apuntado las empresas donde ustedes trabajaban. Una de artesanía, me resulta interesante también, de artesanía, ¿no? Tienes que tener los insumos adecuados. De, no sé si, de qué productos exactamente, creo que me dijo de, de, de tipo plástico, ¿no? Porque si fuera de productos como de barro, de cuero, de lana, es distinto, ¿no? Probablemente si es, son adornos eh, de plástico que venden adornos muy bonitos que parecen joyas. Depende cómo hagas el diseño, ¿no? Tienes que tener abastecido eso. Y si son productos originales, pues ninguno se va a parecer al otro. Si son artesanales, se refiere a que es, eh, utiliza la mano del hombre, ¿no? Que probablemente tiene más valor porque es una creación humana. No es que una máquina lo va a desarrollar. Mm, a ver, ahí tienes que tener insumos como los productos que, que de los cuales lo haces, pero también dónde venderlos, cómo lo vas a vender, vas a hacer página web, vas a vender por catálogo, vas a vender entre tus amigos, no sé, eh, si por ejemplo tuvieras una empresa logística, ¿no? Eh, tienes, tienes ya un, una red, una ruta de cómo tienes que pedir el producto, los productos, quizás tú eres un, un terciarizado, ¿no? A través de una página alguien vende y tú y tú eres el contacto para que puedas traer producto, ¿no? Tienes que probar con una cartera de clientes los cuales te puedan traer productos del extranjero sin ser quebrados, sin tener, eh, sin tener que pagar mucho más de lo que, bueno, sería tu rentabilidad, ¿no? Eh, tienes que tener muchos, eh, probar sobre todo, probar con qué empresas y con qué containers puedes traer. La puntualidad, para eso, si eres una empresa logística, es bien importante. no Si tú dices a tu, a tu proveedor o al que tú provees que va a llegar el lunes, tiene que llegar el lunes tu producto. Entonces, es necesario. Aún así,. Eh, que haya problemas como ahora. Por ejemplo, por, a, por acá, por el centro de Lima, es imposible manejar. Es imposible. Eh, hay una, un caos por las protestas, que todo es una cadena, ¿no? Ya no sé, ya no hay libertad para poder manejar. En cualquier momento o cierran la vía expresa y está un montón de soldados de soldados, de policías resguardándolo, que también ocupan un lugar y ahí entre Grau y y Bolivia hay un caos vehicular horrible porque hay gente que viene del sur y hay gente que está queriendo entrar al norte por, por el centro para ir hasta el norte y, y es horrible la el carro vehicular entonces si tú que, imagínate que tú que tú compras o te hacen un pedido del de, de digamos algún producto del extranjero y necesariamente tu vehículo tiene que pasar por esa vía es terrible no tienes que prevenir por eso para eso tus rutas y tienes que saber cómo tú puedes también disculparte ¿no? porque a veces está fuera de control si tienes el control para hacer y cumplir, hazlo. Pero si no tuvieras el control, digamos, como estos imprevistos, pues tienes que saber cómo disculparte y tienes que decirle. Es bueno comunicar lo que está sucediendo para que te puedan entender. No lo vas a dejar en visto si es tu cliente. Tienes que comunicarte. ¿no? Y, de, y no es que ah, te, te, te llama y tú no le contestas, te escribe y tú no le tú no, tú no respondes. Tienes que contestar y decir qué, qué cosa está pasando y cuándo se va a poder resolver probablemente, con una probabilidad, no porque tampoco estamos seguros. Por eso perjudica a tu marca, perjudica el tiempo de respuesta que tú tienes que tener para estas situaciones. No tenemos porque justamente no sabemos. ¿no? No sabemos exactamente qué va a ocurrir. Es un problema. Pero aún así tienes que comunicarte con tu cliente. Comunicar y decir qué está sucediendo, qué está pasando. Eh, y aún así no lo entienda y aún así esté molesto, te escriba molesto y todo eso, tienes que seguir respondiendo. Tienes que responder ante esa situación. No te puedes esconder, no lo puedes poner sin visto. Es tu cliente y es tu responsabilidad. Ciclo de abastecimiento. El suministro, proveedores, logística, almacenamiento y aprovisionamiento. ¿Qué es los suministros? Son el conjunto de insumos, pudiendo ser desde el lápiz o una máquina especializada como los bienes, hasta el conjunto de personas contratadas para desarrollar una tarea específica, por ejemplo, una consultoría, ¿no? que se ha identificado, que, bueno, que se ha identificado y que se necesita comprar para la empresa, para que funcione la empresa. Los proveedores son las empresas externas a la nuestra que nos venden la materia prima, materiales de consumo o servicios que nosotros no somos capaces de producir o realizar y que siempre necesitamos. ¿no? Logística son el conjunto de actividades necesarias por las que tiene que pasar el bien o servicio que compramos para que logren cumplir con su finalidad. Por eso les decía que la cadena de suministros forma parte. O sea, la, la logística forma parte ¿no? de ello. El almacenamiento es la acción de guardar o acumular los bienes o insumos hasta que estos sean necesarios. ¿no? Ahí entra el inventario, el tipo de almacenes, que vamos a ver en la siguiente clase. Abribos, aprovisionamiento es la actividad dentro del abastecimiento que se encarga de anticipar el suministro de los elementos necesarios para que nuestra empresa... Subsista o función. El aprovisionamiento es cuando tú te proyectas eh, que vas a tener una demanda y que tú tienes que cubrir esa demanda y que aparte del inventario que tienes para este mes, tienes para los demás meses y tienes también, eh, digamos, mmm, proveedores que te van a proveer, te van a aprovisionar. De estos productos que van a pedir pero son productos que no necesariamente eh, eh, lo tienes proyectado digamos para este mes o esta semana no sino para el futuro y eso es un estudio no se hace no se saca sin un análisis ¿no? cuál es mi demanda cuál es mi oferta se proyecta la demanda y te aprovisionas de productos para que puedas abastecer por ejemplo nosotros sabemos que esta vez hay huelga. ¿Cómo nos aprovisionamos? Ah, igual que cuando hubo pandemia también. ¿no? La mayoría de la gente estaba yendo a comprar papel higiénico. No sabemos por qué, de susto, ¿no? Y todos los productos de consumo masivo. A ver. Um, acá me han escrito varias que entendí. Ya, eso sí. Uh -huh. Podría repetirlo. Ay, caramba. El audio está muy bajo. Dice. Uh -huh. Son procesos diferentes ya. O sea, es un excedente de stock en el, de, Claro, es un excedente de stock. Pero no es. O sea, cuando hablamos de excedente es porque hay más de lo que se de, debería vender. Esto no es así porque se va a vender. Tú tienes que asegurar tu demanda. No es un excedente. Es. Eh, digamos lo que es el as, es asegurarse por la demanda futura asegurar y tienes que asegurar es esa asertividad para asegurar esa ese stock es, tiene un estudio no es que voy a poner, voy a comprar 20 más por si acaso no este aprovisionamiento ya tiene una venta futura si no, si no no lo cobrarías sería el excedente es lo que te sobra porque no has concluido tu venta del mes no claro como proyección de venta tienes que asegurar la proyección de la demanda que vas a vender entonces es algo seguro que vas a a pesar de eso hay algunos eh, que sí eh, no tienen, ¿no? no cubren, ¿no? Bueno, después del aprovisionamiento vas a ver si ha habido excedentes o falta de productos, ¿no? Ahí sí vas a sacar el excedente. Y vas a decir, mira, eh, no ha sido tan exacto la proyección de la demanda, entonces faltó vender mil cajas, digamos, ¿no? O sea, eso es el excedente. No, este excedente... Es un costo, porque al final, ¿dónde lo vas a poner en un almacén? Y probablemente la mayoría de empresas que hace, no tiene almacén propio, lo que hace es este alquilar. Y ese, en ese almacén, pues te está costando tener esos productos excedentes, ¿no? Que no has vendido. Entonces no has hecho una buena demanda. Y las demandas se hacen por temporadas porque no siempre, por ejemplo, en temporada de verano vas a vender los mismos productos, en temporada de invierno, o los productos que son eh, de pan come, por ejemplo, las frutas, no te salen todas las frutas que siempre, no, no, no todas las frutas son vendidas en los mismos meses, ¿no? en verano vendes una fruta, por temporadas venden las frutas, y así muchos productos. Entonces, para cada producto que tú vendas, tienes que sacar un apri, o sea, una, proyección de la demanda para aprovisionar tu almacén, ¿no? Y asegurar eso con un estudio. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí o algo que no se entienda? Mhm. Ya. Se entiende qué cosa es un aprovisionamiento qué cosa es un suministro un proveedor almacenamiento y ahí vamos a entrar al inventario y a la próxima clase qué hora es chicos me pasé creo <laughs> creo que y, el interno sí mis por ejemplo las empresas grandes como alicor Inca Cola tiene una buena logística, pero también he visto que ellos están en más de no sé cuántos países. O sea, ellos también crean su propia planta ya para que no se les haga complicado transportar. Claro que sí, así es. Por ejemplo, el Inca Cola, que vendían en el centro del Perú, en el sur, tiene sus propios, sus propios este, almacenes, no, plantas. Donde crean el producto, con el abastecimiento del agua de ese lugar. Por eso yo escuchaba muchas veces que eh, el sabor de Inca-Cola eh, por el centro del Perú era muy distinto el sabor al de Inca-Cola de Lima, por ejemplo. Eso decían, ¿no? ¿Cuán cierto debe ser? Porque ellos crean sus plantas en otros lugares. Además, te sale más caro probablemente eh, en ese entonces, ¿no? Porque ahora sí eh, me parece que ya la distribución es mejor. Llevan sus productos de un lugar a otro, pero en algunos lugares, como les dije en el centro, crean sus plantas, plantas para desarrollar o crear eh, los Coca-Cola, jugos y todo eso, ¿no? Que vende a licor. Comúnmente son gaseosas, ¿no? ¿Qué más venden? Alicorp. Me olvidé. Venden todo lo que son harinas, mis. Harinas, ajíes. Por ejemplo, también estaba averiguando que la empresa Alicorp. Gloria, Inca Cola, Alicor y Bicola son las que tienen mayores este, ventajas en lo que es logística, y, pero que están también a nivel mundial. O sea, yo pienso que para abaratar los costos del transporte todo en cada país, también se hacen sus propias plantas y ya se evitan de de que de acá se envía a otro país. Me imagino. Te sale más caro vender en otro país, transportar, ¿no? dependiendo, ¿no? Hay algunas empresas que les conviene trasladar un producto al otro y bueno, entonces dependiendo de los costos. Pero esas empresas comúnmente las crean y tienen sus propias plantas en cada país para más barato, ¿no? Dependiendo, quizás hasta los productos los insumos que tienen esos países eh, para crear el mismo producto son más baratos. Pongo como te digo, como en Coca-Cola, ¿no? Coca-Cola. Esos productos utilizan la, eh, el insumo y el agua de cada lugar. Ahora, Alicorp, este, claro, vende productos como eh, harinas, por ejemplo. Esos productos probablemente, si tú te vas a México, te van a salir más baratos, ¿no? Quizás hasta los proveedores que te van a dar el maíz va a ser más barato. Ahora, que un, una persona te diga, pero no es el mismo producto porque el insumo es distinto. Por ejemplo, tú te vas este, a, a, a México, el maíz que ellos usan no es el maíz que nosotros tenemos así grande, ¿no? Que a nosotros sí se desarrolla bien el maíz y podemos encontrar maíz grande tanto en Cusco, podemos encontrar acá en Ayacucho, podemos encontrar maíces grandes y en el centro igual. Tú te vas allá y los maíces no son así grandes, son pequeñitos, son más mazorcas chiquititas y eso debe proveer a licor para hacer sus propios harinas. Entonces, y probablemente está más barato y le sale más ganancia crear sus propios productos con sus propios insumos del mismo país, pero con la marca de Alicorp. ¿Aló? Claro, entiendo. Sí, lo que, sí eh, por ejemplo, Alicorp, en el tema de Perú, o sea, tiene el sistema de poder distribuir en mayores este, cantidades porque pues el licor está en los supermercados, en las tiendas, en uh -huh. los este, productos de comercial donde que se comercializa por mayor y menor, uh -huh. entonces tiene una buena logística de poder movilizarse, saber llegar al cliente y todo. Sí. Su sistema logístico y de abastecimiento es muy bueno ya que su marca ha crecido. ¿no? ¿Quién no quisiera tener una empresa eh, como este está bueno. prendido el... Por favor, apaguen, Yasmín, tu micrófono. Yasmín, tu micrófono, ahora sí. Entonces, ¿quién no quisiera tener una marca así, ¿no? Reconocida en otros países. Claro, definitivamente. Ha movido bien, digamos, la, la parte de marketing. Imagino que tienen su plan estratégico de logística, ¿no? el cual ten, tienen buenos proveedores. Porque imagínate que en uno de tus productos encuentres un gorgojo, ¿no? que se mueve harinas, ¿no? Un solo gorgojo ya se contagió todo, todo tu almacén. Um, digamos, toda esa producción de esa temporada. Entonces, tienen calidad en, la, en los productos. Comúnmente no, no hemos visto quejas ¿no? que digan, ¿sabe qué?, He encontrado en sus productos, como sí hemos visto en otros en otras marcas, o como hemos visto, por ejemplo, en servicios, ¿no? En servicios es más complicado que en bienes. No sé si ustedes, este Pizza Hut, ¿se recuerdan de Pizza Hut? Eh, de Dominos, pizza que era su competencia, Domino's Pizza, por ejemplo, encontraron una rata en el comedor de, creo que fue de Jesús María, encontraron una rata y eso les bajó todo, tuvieron que salir de ahí, ya no, hay, ustedes buscan Domino's Pizza, ya no existe, y así hay otras empresas que se han ido cerrando, ¿no? miren, cómo es posible, ¿no?, que un, algo así pueda bajarte todo el negocio. Porque existía. Lo que pasa es que ha, ha, han, han visto los comensales una rata. Imagínense en un restaurante en una rata. No se sabe cómo ha llegado ahí ni nada. Pero para que crezca tu empresa tienes que tener una buena logística, una capacidad de mover personal y tener cumplir con la calidad, con los requerimientos tener buen marketing, ¿no? Todo eso. Y definitivamente la logística es importantísima, porque es el conjunto necesario por la que tiene que pasar el bien o servicio, ¿no? Que compramos o adquirimos, ¿no? Listo, chicos, ya es hora, entonces nos estamos este, viendo la próxima clase, que es el próximo viernes, para continuar con la clase. Ya nos estamos viendo. Buenas noches, que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Mm, buenas noches.